donde Art y Andrew son los entrenadores que están trabajando ahora en CPBM con un cupo y un número de chicos. Se ofrecieron amablemente tomarse este tiempo y dictar esta capacitación clínica para entrenadores. Con la Unión del Rugby Curdo para todos los entrenadores de rugby. Así que, bueno, vamos a tener el placer de tener visita extranjera. Después el aprendizaje que vimos el sábado, creo que está bueno aprovechar de dónde viene todo eso y dónde se inicia. Facu y Pico nos van a dar una mano con la traducción, así nos puede llegar a todos. Facu, gracias a todos por venir. Un placer estar acá. Cuando arrancamos la clínica con Ann, la verdad que la amabilidad, la calidad que nos recibieron, que nos sucede siempre, antes de hacer un buen entendimiento, hace más de 10 años que viene de Argentina. Sprax es la primera vez, aunque vino de gira cuando tenía 18 años, creo, hace 95 años con su equipo. Han también venido de gira, un equipo que trajo Graham Henry, donde hubo muchos que terminaron siendo All-Blacks como él y jugó por toda Argentina. Y además lo bueno con el grupo de entrenadores que tenemos hoy es que él está en contacto con el rugby de Argentina y a nuestras academias vienen por lo general chicos desde 14 a 19 años. Así que él está viendo Argentina hace 10 años, viendo la evolución de esos chicos en ese tiempo. Le gusta mucho la interacción, preguntas y respuestas. Así que en algún momento voy a dar lugar a eso también. Bueno, él igual más alto nivel, Sprax es entrenador de Waikato, él es de Auckland, él jugó en los All Blacks, tiene unas cuantas anécdotas, si tenemos tiempo vamos a llegar a eso. Vamos a hacer la traducción simultánea, él va a hablar y Pico lo va a ir traduciendo. Y bueno, nada, esperemos que lo disfruten. La idea de venir acá hoy es pura y exclusivamente de Art. Nos han dado todo, queremos darles algo a los entrenadores, compartir y aprender nosotros también. Así que, ¿no gusta el review? Muy bien. Welcome team. I was having a Patagonia beer with Tino last night. And it's a beautiful beer too, I love it. And I just said to myself, we at Mendoza, why don't we catch up with some coaches informally tonight. So this is not planned, it was just more to interface with you people, awesome crew, lots of you here, just to have a chat about rugby. Alright, so it's not a formal night, it's more informal, okay, from our perspective. But we'll get through a lot of stuff, hopefully for you. Estábamos hace unas noches en el Patagonia del shopping, el sábado a la noche después del partido, y una de las charlas que estábamos teniendo era, estamos en Mendoza, nos están tratando bien, los chicos son súper educados, los padres también, vinieron algunos entrenadores. Entonces la idea era hacer una devolución, poder juntarnos con los entrenadores de la Unión y poder dejarles algo. De una manera tal vez informal, no es una charla planificada, formal, en donde va a haber una parte teórica, una parte práctica, sino que haya un poquitito de charla, hablar un poco del partido del sábado y un poco de transmisión de conocimiento de qué están haciendo ellos ahora. Y algunas herramientas que tal vez nos puedan servir a nosotros para volver la semana que viene o mañana al club y poder aplicar algo de eso de manera más informal. Antes estuvo transmitiendo para la televisión y la radio de Nueva Zelanda el partido el otro día. Se entendió bien a nuestros jugadores, había algunas caras que no tenía tan bien. Entonces también en algún momento quiere hablar de ese partido, creo que lo va a hacer. Él hizo radio y televisión el otro día, lo tiene bien analizado el partido. You need to also understand that in New Zealand now, it's really hard to get this many under 14 coaches, 15, 16 and older. Coaches in New Zealand are hard to find. The world thinks we have lots, but we actually don't have that many. So it's awesome to see this many coaches coaching youth rugby really, and also it's awesome to see. Algo que está bueno y es sorprendente de cada vez que vienen acá a Argentina es la cantidad de entrenadores que hay en edades formativas. Allá en Nueva Zelanda tal vez no es tan simple encontrar entrenadores que tengan ganas y la pasión de entrenar chicos de entre 12 y 16, 17 años. A muchos les gusta entrenar plantel superior, plan de juego y el detalle. En edades formativas
a ellos se les complica mucho poder encontrar padres y entrenadores formadores, así que es súper valedero eso, siempre lo rescata y lo felicita a todos por la pasión y las ganas de poder trabajar con los chicos. So we'll follow a bit of a format. I'm gonna tell you a little story in a minute. Then Andrew's gonna go through a little bit about why we coach and how we coach. A little bit of philosophy, not a lot. We'll just touch on that, and then we can dive into attack, defense, coaching pedagogy. We can do lots of stuff, eh? All right. So, but Andrew will probably kick off just with the how we coach, and unfortunately his computer is not connected, so he's gonna have to sort of roll off that. La idea es que Andrew colabore con nosotros y trabajar un poco lo que es la filosofía del entrenador, pedagogía, por qué entrenamos, cómo hacemos las cosas, con qué objetivo y de qué manera. Y después, Anne, más allá de contarnos algunas historias ahora antes de arrancar, poder entrar un poco en el detalle del ataque y la defensa, poder abarcar ciertos temas y poder entrar un poco en profundidad. I've got a personal, very special connection with Mendoza because 10 years ago, we were here running a clinic, and one of the players I spent half an hour with was Bertrand, and he was small. He was playing halfback, obviously, and I managed to spend about 30 minutes just looking at his pass and how he played. Special kid, listened really well, was probably well coached at the time as well. So it's great to see that he's come all the way through from our first touch point with him, and then he's got all the way to the Pumas, which was awesome. We saw him play obviously the other night. Hace unos 10 años estábamos haciendo una clínica acá en Mendoza, y uno de los chicos que vino a participar era Gonzalo Bertranú, que era chiquitito, creo que estaban infantiles en ese momento, y él lo que le gusta hacer es, con los chicos que son medio crown, que juegan medio crown, después de los entrenamientos o antes, irse un ratito al costado, tratar de mejorar el pase, el uso del pie, leer un poquitito alrededor del breakdown, algunas cuestiones específicas del puesto, y estuvo como 30 minutos, 40 minutos ahí con Gonzalo entrenando, charlando. Él pudo ver que ya tenía incorporado un montón de cosas, quiere decir que sus entrenadores y sus clubes, también su padre y él por fanático, ya tenía un montón de detalles específicos de sus puestos muy incorporados, pero a su vez era un chico muy abierto, muy predispuesto, muy coachable, como le dicen ellos, que presta atención, incorpora rápido, que tiene ganas de aprender. Y la verdad que es una alegría haberlo visto hace 10 años cuando era chiquitito, donde estaba en la mitad de su recorrido, y verlo ahora como un jugador consagrado jugando de nuevo en los Pumas. Para él también fue una alegría personal de decir, bueno, pude colaborar un poco en su formación, pude estar en contacto con él, y verlo ahora triunfar es como una especie de mimo y de cariño, y eso le genera un lazo de amistad o de confianza o de amor con Mendoza también. There's a special connection between Kiwis, New Zealanders and Argentinians. We are very passionate about rugby. There's a lot of similarities between what we do and what you do. It's a special relationship. We've had Topobares, Benjamin Bonoso, lots of players have come through our young program and have gone on to a high level. So well done to the coaches out there. But again, that connection is really special. We actually really admire and appreciate the connection between the two countries. That's why we love coming here. We've been here, what, 11 years now, 10 or 11? Se generó un gran lazo entre Nueva Zelanda y Argentina. Hay muchos chicos que vienen a las academias de allá desde hace mucho tiempo. Santi Chocobares vino un verano. Benja Bonazo, que está jugando en Estados Unidos. Nico Solveira. Un montón de jugadores que llegaron a seleccionados nacionales, otros que tal vez su objetivo era jugar en la primera de su club y lo lograron, otros que todavía están en juveniles y su objetivo era pasar del B al A o tratar de ser un mejor jugador, mejor persona, vivir esa experiencia. Y con el paso de estos 11 años en los campus acá en Argentina y las academias allá en Auckland, con argentinos yendo para allá y neozelandeses viniendo para acá, generó un gran lazo entre los dos países y se fortaleció, y encuentra algunas similitudes en el amor por el juego, en la pasión, en la gana de ir para adelante, en la gana de aprender. Cree que son dos países similares. Sweet. So before Andrew takes over, I'm going to test you guys, alright, and girls, alright? Let's talk about this game. You know what this game is? You saw it a couple of days ago, yeah? Talk to me about what you saw. I'm not sure if you all watched the game. What did you see from the Pumas?
that they could have done a lot better. ¿Qué vieron del partido del sábado? Algunas cosas como para charlar, a ver, testearlo ustedes, entrenadores y entrenadoras, y algo que hayamos visto del partido del sábado, entre Pumas y All Blacks. Some good things. Just whatever. Lo que quieran. Alguno que levante la mano y diga algo que le llamó la atención, algo que le gustó de algún equipo, algo que no le gustó de algún equipo. El orden de la defensa neozelandesa y el rápido reposicionamiento. Good order of defense, All Blacks. Yeah. ¿Algo más? El estado de ataque, todas las pelotas que jugó, la gran mayoría que jugó Orbán, no en penal, a favor de la rapidez, también la pelota en los Pumas. So how important is set piece for the Pumas? ¿Qué tan importante es para los Pumas las formaciones fijas? Por lo general. So that's the big one, eh? You know, obviously, as coaches, if you don't win set piece or you struggle, your team will struggle. Scrum and line out is really important nowadays. Right. And they did, eh? Unfortunately, they really struggled at set piece. There were 7 scrum penalties to the ABs. And they got 4 or 5 line-out tips off the Pumas as well. And so a lot of possession that was theirs became the All Blacks. So set piece was a problem the other night. Yep. Hubo una gran diferencia en las formaciones fijas, muchos penales a favor de Nueva Zelanda en el scrum, varias pelotas robadas o complicadas no le dejaron a los Pumas de line-out tener pelotas de calidad y generar buenos lanzamientos. Entonces, cree que una de las grandes diferencias fue en las formaciones fijas, que es donde se originó el juego. ¿Algo más? Las patadas. ¿Por qué el planteo de Pumas es patearle a los jugadores que mejores contrataron del mundo, a los jugadores que mejores defienden en el aire? Quizás que el planteo de Pumas es un planteo de Pumas. ¿Qué pasó con él? Le quitó el balón a los mejores jugadores. So they didn't put the ball where they should have put the ball on their kicking options, eh? Tal vez no fueron efectivos en donde quisieron poner la pelota. 2 types of kicking games, what are they? 6 pelotas exactamente a los mismos espacios. What are the 2 types of kicking games that we use, we play? Dos tipos de juego con el pie que podemos utilizar, ¿cuáles son? No wrong answers, don't worry, say something. Yeah, so we say contestable kicks, eh? Sí, pelotas a disputar. Kick the ball so we can contest it up, put pressure on. Una pelota no puede poner presión, o disputar o poner presión sobre el que recibe. I don't think Bertrand will put too many box kicks up at contestable, and he's a good kicker, but he didn't kick a lot contestable. And 10 and 15 was the contestable kicks were very minimal. So yes, right. And their long kicks are supposed to go where? Tal vez Bertrand, que es un chico que pone buenas pelotas a disputar, patadas al cajón, no tiró demasiadas y las que tiró no fueron de tanta calidad. Y tanto el 10 como el 15 no pusieron tantas pelotas a disputar, sino que como que se desprendieron mucho de la pelota y no hubo ni disputa en el aire ni presión rápida apenas bajaba. Y el kick largo. Where are they supposed to, where's the kick supposed to get? What are you trying to do? ¿Dónde debería ir cuando matemos la pelota larga? Okay. And you have to manipulate the defense, move, to get them to move so you can find where the green spaces are. Alright. Y también es importante manipular la defensa antes para después poder generar espacios, encontrarlos y poner la pelota en el espacio que nosotros queremos. A veces el trabajo lo tuvo tan fino como para que después el marcador pueda encontrar un buen espacio donde poner la pelota con el pie. We'll talk a little bit about that later on. I've got a little slide that will show you around how you kick, the types of kicks, and where we're trying to kick, right? But Argentina, Pumas are always very good here, but not on Saturday. You're kicking them on sport. What else? Argentina, por lo general, es bueno en la disputa arriba de la pelota o en poner presión cuando pateamos la pelota cargar, a disputar, pero bueno, el sábado tal vez no estuvimos tan efectivos. ¿Algo más del partido del sábado?
quizás con un poco más rápido de mano, el pateador tiene mejor perspectiva y no puede estar tan claro. They were too slow with the hands, just to move the ball and make it. He was quite late in that. So speed to ruck, delivery from ruck, and it was just very slow. So it enabled the All Black to pressure, good line speed, good connection, put pressure on. It was quite slow and labored, which is not normal. Okay. So I'd say that's another point. Con la posesión por ahí estuvieron un poco lentos en lo que es la distribución, en el pase de la pelota y le dieron tiempo a los All Blacks para organizarse y para salir a presionar, y esa batalla de manipulación, ataque-defensa, defensa-ataque, tal vez cuando Argentina tenía la pelota, Nueva Zelanda como defensa manipuló mucho más a Argentina que Argentina a la defensa de Nueva Zelanda. Do we know why? Have you got any ideas why that happened? ¿Por qué creen que sucedió eso? Tal vez la lentitud en los pases o la retención. So slow ball, yeah, that's one, slow ball, what else? Yeah. I think they looked a bit lost, not quite sure what they were trying to do with the ball. Yeah. So some indecision around 9 and 10. Sometimes the pods of three, not quite sure, are they tipping, are they hooking? It just looked, they were a little bit not sure. Right? So maybe the system, attack system, wasn't clear. And it certainly looked a bit like that, eh? So that's probably why. They look a little bit, I don't know, frustrated or whatever it was. Yeah? ¿Cree que hubo un poco de inseguridad? Tal vez en la toma de decisiones del 9 o el 10, incluso como falta de confianza y falta de claridad, cuando pasaban la pelota a la estructura del 3, por ahí no había tanta claridad en si voy a llevar la pelota adelante, si voy a pasar al compañero que está afuera, si voy a jugar una espalda, como que notó que en ciertas circunstancias, con la pelota en la mano, había jugadores que estaban como dubitativos. No tanto falta de confianza, sino que la sensación que le dejó es que tal vez no tenían tan en claro cuál era el sistema o el plan de juego. Tal vez no pudieron leer qué era lo que tenían que hacer en ese momento y eso genera las dudas, un segundo más de tener la pelota en la mano, lenta, nos agarran yendo para atrás, no nos agarran en buena posición, no le podemos dar continuidad y dinámica al juego. ¿Anything else? ¿Qué más? Eso fue porque salieron jugando desde la 22, ellos salían jugando todo el tiempo viendo a lo que vos dijiste anteriormente, que capaz que tenían desconfianza en el tema, desconfianza en el juego, por eso nos atacaron desde atrás. Ellos. Sí, ellos. Sí, sí. We just watch this and try to counter attack from the 22s. So they launched their attack from quite deep? Yes. Yeah, you all left it? Yes, because they saw that the Pumas were quite lost. Yes. Yeah. So I reckon they were real good, way better. It was just, we say launch from deep. I reckon that's why they selected Damian McKenzie. Because he plays 15 and 10. When he's at the back, he sees that picture. When he's at 10, he sees this picture. All right? And he loves to have a go. So when he sees weaknesses in the defense, he'll go. And then he connects with Jordy Barrett, Bowden Barrett, you know, all like to attack. So they did identify that the Argentinians weren't coming up hard in the middle, so they had a crack from deep. Ese es un buen punto. Los soldados que detectaron tal vez que estaban un poco desordenados y decidieron contraatacar, pero un poco también el plan de juego de jugar con McKenzie de 10 y tener a Jordy Barrett de centro y Buden Barrett de fullback, que a todos les gusta jugar con la pelota en la mano y jugar del fondo y contraatacar, le dio un poco esa posibilidad. Por lo general McKenzie juega más de fullback, pero también juega de apertura. Cuando está atrás puede tener un buen panorama de toda la cancha, cuando está adelante por ahí tiene un panorama un poco más acotado, pero bueno, con gente que comunicando de atrás que había espacios afuera o que había desconexión en la defensa, al ser un jugador que le gusta jugar más que patear, eso fomentaba a que le dieran continuidad y a que intentaran jugar de todos lados, y una vez que sentían que podían sacar provecho de esa situación, lo sostuvieron durante todo el partido. Sí, sobre todo en la posición, no había ataques positivos. Siempre rompían la línea, cada vez que tomaban contacto avanzaban, no retrocedían, no contactos. Yeah.
Okay, this, oh, I got two more points, and one of them is that. What was wrong with the tackle? Talk to me. ¿Qué creen que fue el aspecto a mejorar de los tacleadores? ¿Qué fue lo que falló? Normally, Argentinian tackling is outstanding. Porque por lo general, Argentina defendiendo es un equipo muy agresivo y en el contacto es un equipo que siempre impone condiciones. Our strength, actually. Una de las fortalezas del equipo es la defensa. Entonces, el encuadre es muy pasivo. La velocidad de que llegabas a tomar el punto de contacto. So the line speed of the line to put pressure on was slow, but the actual tackle, the contact area, wasn't quite right. No hubo buena presión al salir, no salieron tan arriba, pero después en el uno versus uno, en el tackle, que fue lo que no. Hubieron muchos tackles. They missed a few weak shoulders, right? But the actual tackle, right? They were very good at chopping the All Blacks, but there was no second player on the board, right? So lots of offloads. Scott Barrett, Dane Coles out the back. First tackle chop was okay, but the second tackler was missing a lot, right? As you know, when you're coaching, it's not just a one-man tackle game anymore. One on the ground, second guy on the ball. One guy here, one guy on the ball. One guy here, one guy on the ball. Falló un poco el asistente de tackle. Por ahí, muchas veces más allá de haber errado tackles, hubieron tackles abajo que fueron buenos, derribaron rápido, pero por ahí faltó el asistente de tackle que fuera sobre la pelota, para ser un poquitito más lento, para poder prevenir que puedan jugar de pie en el contacto. O para colaborar y después contrarraquear o asociar un poco, hacer un poco más lenta esa formación. Preguntarle si en el contacto lo que él dice que no hicimos fue mantener la acción de correr y no de impactar. Keep running. De traccionar. Keep running. Y de tackle. No fueron tan dominantes, pero es lo que más detectó. I say before the impact. We keep it tracking, keep tracking, keep tracking, keep chasing tracking. Your feet, yeah, of course. Yeah. Okay. Eso sí, y tal vez muchas veces el que iba abajo estaba bien y tal vez faltaba el que iba arriba como para poder ser dominantes en esa situación, o poder hacer lenta o poder prevenir que fue en contacto. I think Debbie McKenzie was creating a lot of uncertainty. It was his footwork and his fearlessness that attacked the line. Humans were uncertain of offload. Tal vez también Demia McKenzie relanzando el juego genera muchas dudas sobre la defensa y que por ahí eso se notó con su cambio de paso y por el miedo de que se termine cortando él un poquitito más lento, sin salir tan desbocados, generando un poco de desorden, y eso le dio posibilidad a los de afuera de tener un poquitito más de tiempo y espacio como para poder jugar segundo de sus uno. Apart from set piece, where did the All Blacks make most of their inroads into the Puma? Where did they attack really well? ¿Dónde atacaron muy bien los All Blacks? Más allá de la formación fija, ¿qué sector del campo creen que son las? El 12. So, Jordy Barrett and Rico Ioane had a field day, right? And they attacked the middle, not the edge. Not the edge, they're in the middle. Jordy bang gets through offload. Rico's there as well, big man through the middle. Alright? And then when they get tackled, they open up both sides to attack. Alright? So the Pumas didn't adjust to those two players. Alright? Not enough pressure on Jordy Barrett. Not a second man to take care of Rico. Alright? And the whole game they didn't, there was no adjustment. I know City's doesn't normally play 12, right? But they've got to look after. If Jordy's going to attack, long ball from Smith, bang, bang, they've got to stop those two. Then they stop a lot of their attack on Saturday. Right? So they just didn't make the adjustment. Un lugar donde lastimaron mucho los All Blacks fue en el centro de la cancha.
con Jordi Barrett siendo siempre hacia adelante, con Rico Giovanni también, dos hombres muy grandotes, fuertes, que encima pueden jugar en el contacto. Eso generó un montón de problemas en el reposicionamiento de Argentina en cuanto a la defensa. Siendo agresivo, él lo vio durante todo el partido, no hubo ningún ajuste de detectar de, bueno, están yendo al centro de la cancha, se nos están metiendo, después viene Aaron Smith que mete un pase largo, no le da tiempo a nuestra defensa circular y ordenarse, tenemos que retroceder, limpiaban rápido, con pocos hombres, no, ahí hubo una gran diferencia más allá de las formaciones fijas de no salir a presionar y frenarnos en el centro de la cancha y poner condiciones ahí. Sí, so just the last one, so off the back of that, when they attacked down the middle, 12 and 13, they're opening up the edges, both sides. And when you attack the middle, you got a defensively got a ball around the corner to shut down the edges. They didn't do that the Primitives very well either. They were slow to fold. So they ABs had a field day down the sideline. Right. Dent the middle, dent through the middle, get down the short side. Atacaron mucho al centro de la cancha, abre la posibilidad de tener dos frentes de ataque. Y lo que genera que la defensa tiene que correr y circular de manera rápida. Y si encima Nueva Zelanda gana de media ventaja, pues esa circulación es en negativo, lleva mucho más tiempo. Entonces ahí creen que lo lastimaron bien. Atacaron el centro de la cancha, dos frentes de ataque, vieron que tal vez el reposicionamiento de la circulación no era tan rápido y dinámico. Siguieron jugando en el mismo sentido, lastimaron. Después cuando corrían con urgencia a cubrir ese espacio, rebotaban y encontraban a la defensa desorganizada el lugar de donde veníamos, entonces empezó a haber una posibilidad atrás de la otra. Hey, so that wasn't 12 minutes to attack the Puma. Right? Why do you think we just spent 12 minutes on that game? Why don't you just spend 12 minutes talking about this game? ¿Por qué creen que pudimos invertir 12 minutos hablando de este juego? Partido del sábado. It's a bigger reason. Hay una razón más grande. Just to learn. Yes. This is the big thing. Our players don't watch a lot of football at home, rugby. Our actual rugby players don't watch enough rugby. But we need our coaches to watch a lot of rugby. So that we can look and listen and learn and understand where the strengths and where the weaknesses are. Can't stress that enough. You know? We might sit and watch a game and have a few beers, but it's good to watch a game to see what's happening. Lo bueno de las revisiones de los partidos no es simplemente, tal vez en el momento, mirarla con amigos y tomar una cerveza que está bien, pero ellos en Nueva Zelanda se les complica mucho que los jugadores vean rugby, ni siquiera sus partidos, sino rugby internacional, incluso jugadores profesionales no miran tanto rugby. Entonces, nuestro trabajo como entrenadores es lograr que los jugadores puedan mirar rugby y si no lo hacen ellos, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tratar de entender el juego, tenemos que poder analizar un partido y ver qué debilidades y qué fortaleza tuvo cada uno de los equipos, poder ayudar a los chicos a través de preguntas, a que puedan ver, a que puedan pensar, a que puedan empezar a entender el juego y a contagiar un poquitito las ganas de poder aprender. Pero no es más que eso, 10-12 minutos, se puede analizar un partido con distintas ideas, sacar lo mejor, qué hizo bien un equipo, qué debe mejorar, qué hizo bien el otro, qué debe mejorar, y eso tal vez transmitírselo a los jugadores y que se pueda llevar un aprendizaje de cada partido. So you just about heard enough from me. I'm going to give you a challenge from today on as coaches. Right? And the challenge is, watch a game and you are responsible at half time to walk into the changing room and talk to your team about what happened in the first half of any game that you watch. Right? That's the first job. The second job is, at the end of the game, you have to speak to a press conference. Right? You'll speak to the media.
about the second half and the game. So watch the game so that you can step in at half time and deliver a message to your team. And also watch the game so at the end of the game you can summarize the game itself. It's a really good tool to learn. Watch and learn and take things in when you see a game. Les plantea un desafío, un ejercicio a todos, que es pónganse a mirar un partido cualquiera, en vivo o grabado, radio internacional o de sus equipos, y que hagan el ejercicio de mirar el primer tiempo, tomar nota y tratar de trabajar en qué le dirían a su equipo, elijan uno de los dos, qué le dirían a su equipo en ese entretiempo en el vestuario. Entonces, estar mirando el primer tiempo, ir anotando y decir, bueno, entretiempo hablaría sobre esto, sobre esto y sobre esto. Y después el segundo tiempo, hacer lo mismo, un análisis, y cuando termina el partido, darse la idea de tengo que ir a una conferencia de prensa. ¿Qué explicación le daría a los periodistas de lo que sucedió en el segundo tiempo? Un ejercicio como para poder empezar a mirar los partidos con un poco más de conciencia y entender, bueno, después de 40 minutos, ¿qué le diría yo a mis jugadores? ¿Qué vi? ¿Qué detecté? Después del segundo tiempo, ¿qué vi también? ¿Qué detecté? Y ¿qué explicaría en general a todos? I carry this little book here with me all the time, my back pocket, this one. It's a little book with lines in it. Every game I watch, I write notes in here during the game. And obviously I put more notes in there towards the end of the game. Every single game I watch, I put in here. And then I just watch it later on the screen. I might record it, replay, and I just always check what I've written. And I found that it's helped me a lot as a coach. To observe, make some observations, some solutions, and I always put them in here. I've got 19 of these. 19. And in July. I started in January. So by the end of the year, probably 25 books I've made. Alright? Just I use it as a tool. So you don't have to do that, but just giving you an example of some of the detail we need when we're watching a game and observing. Él usa ese libro, tiene muchos, creo que de acá hasta este momento del año, en este año ya tiene como 19. Tiene siempre el librito a mano cuando va a haber partidos de colegio, cuando va a haber partidos de clubes, cuando se sienta a ver un partido y se desafía a él de, bueno, tengo que tomar nota de todos los partidos, de algo. Algo que se hizo bien, algo que me gustó, algo novedoso, algo que debería manejar, mejorar tal vez este equipo en vista al próximo partido. Anota, anota, anota y va haciendo ese ejercicio. Si lo ve en vivo, anota, después lo vuelve a ver grabado, a ver si condice un poco lo que estuvo viendo en el momento, tal vez no, muchas veces no condice lo que queremos que suceda en el partido, cuando lo vemos en el video pasó algo distinto, o si lo va a ver en vivo también, va a ver el partido, anota y después lo trata de ver en la casa para ver si hay relación entre lo que anotó y entre lo que realmente sucedió. Algo que dijo Facu antes, más allá de ser entrenador, trabaja para la radio más importante de Nueva Zelanda, que transmiten partidos Super Rugby, partidos internacionales y ahora lo que es Rugby Championship, ventana de julio, ventana de noviembre también. Y nos contaba el otro día que en Nueva Zelanda se usa mucho escuchar los partidos por radio, que cada vez menos gente contrata Sky, que es la cadena de ellos que transmite el rugby internacional y el rugby neozelandés, y mucha gente escucha el partido por rugby, por radio. Que creo que los últimos partidos que habían estado ahí del Super Rugby habían medido como 2 puntos de rating, que era casi 200.000 personas, escuchando la radio. Entonces, también lo desafía a él, de que sabe que hay un montón de gente que está escuchando, que no está viendo, y que dependen de lo que él pueda analizar del partido. Él comenta los partidos, hay alguien que lo relata, y él va comentando. Entonces, ese ejercicio también lo ayuda mucho como para entrenador, al momento de estar mirando el partido, analizar, poder memorizar, poder entender qué es lo que está sucediendo, poder adelantar qué cree lo que va a suceder. Cool. Or you can just sit on the couch and have a few beers and not worry about anything, you want it. Hey, what do you reckon, people? You don't have to do that, you can just sit on the couch and have a few beers. No, dice que si, tampoco lo tienen que hacer, que si les gusta mirar radio y tomar una cerveza en el sillón, está bien. No hay problema. So that's just a little introductory piece. I'm going to chat through to Andrew. He's just going to talk about kind of why we coach, some of the why and how there as well, and then I'll bounce back after him and talk about some other stuff. And we will get to attack,
And I'll show you some slides, and you will have a good look at our defense too, a bit later in the session. Okay? So it's all yours, mate. Firstly, my name's Andrew Spriggan, and I've always been Craig's my name, so I'm not used to my mother calls me Andrew. Se llama Andrew Spragon y como la mamá durante muchos años lo llamó Andrew, él prefiere que lo llamen por el apodo que es Sprags, se siente más cómodo que lo llamen por el apodo, así que... Okay. Y la mujer también, sobre todo cuando se enoja, lo llama Andrew, entonces se prefiere que le digan Sprags. Okay, so obviously we hope to be able to get this onto the PowerPoint today, but it's not, wasn't able to happen, so we can talk through this, the basis of... Oh, this is going to be our coaching philosophy and why we coach. And you're all going to have your own answers. Sí, vamos a hablar un poco de la pedagogía del entrenador. Por un problema técnico de la computadora no podemos pasarlo a la pantalla, pero bueno, la idea es ir sobre ese tema, por qué entrenamos, cómo lo hacemos, para qué. Y no hay verdades absolutas, ni respuestas correctas, ni incorrectas, sino que cada uno lo puede hacer por un motivo distinto, pero bueno, ellos tratan de... I know that we're all volunteers and you're the heart of the rugby. Without you, we wouldn't have our beautiful game played here in Argentina and New Zealand. Volunteers are the lifeline of our community game. Sabe que acá la mayoría debe ser entrenadores amateur que vienen a los clubes a tratar de colaborar y devolver algo, cree que es el corazón del rugby. Ellos también tienen entrenadores amateur, pero tienen muchos entrenadores profesionales también, entonces algo que admira en este país es la cantidad de gente que colabora en la formación de los chicos y en el desarrollo del deporte, así que está bueno poder entender qué es lo que hacemos y por qué lo estamos haciendo, para qué. So my personal task is for you to speak to yourself and then to the person beside you, introduce yourself and why do we coach? Why do you coach? La idea es que cada uno piense para adentro y después hable con el de al lado y le puedan contar para qué entrenan ustedes. I'll have a minute or so for you to have a discussion and give us the reasons of why you coach. Un minuto para pensar y charlar con el compañero al lado y escuchar para qué entreno. Tiene una Windows, tiene HDMI. No tiene HDMI porque la Windows nueva es ultra voz. Tiene un C, pero el otro, ¿no? El que tiene el máximo. Sí, sí, sí. Por eso la puedo comprar. Pero bueno. ¿Por qué no se la pasa el archivo a la otra? Sí, Mac? Eso es lo que tiene que haber hecho, claro, boludo. Pasa el archivo al Mac con la nube, boludo. Chao. Si no, está el flaco con la compu, boludo, en la mano, boludo. Hay solo una verdad. Es la mía. Conversations, then we could probably talk for hours.
hours about some of the experiences you've had with your coaching, positives, some negatives that made you think about why you coach, and you adapted to different groups of players, different environments. Probablemente podamos estar mucho tiempo charlando para qué entrena cada uno y contando las experiencias, cuál es mi objetivo, con los distintos grupos que me encuentro, con qué dificultades, cómo me adapto, un tema bastante amplio, pero bueno, está bueno poder tener claridad de los objetivos de cada uno. So from our junior coaches, what are some of the key reasons around why you coach? Anyone want to share? Alguno quiere compartir algo clave, alguna razón por la que entrena, para la que entrena. Maybe because there was no other coaches. Alguno quiere compartir. Y una de las formas es por devolver parte del medio deporte y la otra es clave. Yeah, so you've been a player and then you want to contribute back to the game. So that's also still related to the game. Yeah. Still related. Can't play anymore, but that's the way. Nice. Still connected. Yeah, nice. Correa, la pasión que te produce ver que los chicos logran lo que te da rugby, desde la fortaleza mental, espiritual y física y todo lo que what you feel, the achievements of the boys. Yeah, so that gives you good feeling. They grow when they hit the values. Helping them do the development and shows that you care for the game. So, excellent. Anything else from the group? Anyone else? Let's check. En un principio era como Daniel, estar cerca del juego. Después me pasó que era comprenderlo del lado del entrenador, cómo formar personas. Y desde lo personal también, alguna vez me hicieron escuchar un mensaje a la doctora, que te recordarán por lo que lo haces sentir y no por lo que lo enseñas. Entonces, plantearlo desde ese punto de vista, formar personas a partir de ahí, pero sobre todo ayudarles a que se desarrollen a partir de sus intereses. Excellent. And I think that one of the key undermining things is that we all love the game. Algo que es importante y que seguro por lo que deben estar acá es porque todos sentimos amor por el juego también. So, next question, or next thing we're going to have a chat about is why do the players play? Why do they play the game? Algo importante también es poder entender para qué juegan los chicos, para qué se acercan al club, para qué juegan este deporte, por qué lo eligen. Give you 1 minute to have a quick chat with your friend beside you. Why do the players play? Un minuto para charlar con el mismo compañero u otro. ¿Qué encuentran en los chicos? ¿Qué creen que es? ¿Cuál es el objetivo de los chicos? ¿Por qué juegan al rugby? Gracias.
thing, what was the reason why I asked you, why did the players play? ¿Creen que es la razón por la que él le preguntó esta segunda, por qué les hizo esta segunda pregunta? ¿Por qué razón les preguntó qué creen que los chicos se acercan a jugar? Porque si tenés claro, o tenés más o menos una homogeneidad en tu grupo de cuál es el fin, de por qué se acercan a esos chicos, podés tener una mejor comprensión de cómo llevar adelante tu entrenamiento, cuáles son los motivadores que vas a disparar respecto del objetivo que tengan ellos. Así que no están connecting, so yeah, you've got, as a coach you can have a totally different philosophy and goals than what your players want from the game, and vice versa. Están las dos variables, está la variable de poder encontrar un grupo homogéneo que todos tengan más o menos el mismo objetivo, y también está la variable de que coincida mis objetivos como entrenador con los objetivos que tienen los chicos, tanto individual como equipo. No es importante hacer este ejercicio y tratar de tener conciencia, bueno, qué es lo que me gusta a mí y el grupo, el equipo que me toca en este momento, este año, este semestre o estos tres años, por qué los chicos se acercan a jugar, cuál es la idea y ver si coincidimos. Si coincidimos va a fluir todo y va a ser todo mucho más simple, si no vamos a tener que hacer también nosotros un ajuste y poder conectarnos con lo que realmente los chicos necesitan y desean. Yeah, I think especially with this group of coaches, you care about the game and you're in a perfect position to make big positive changes for the younger players building into senior ranks. Están en una edad en donde pueden hacer un montón de cambios positivos con los chicos, no solo en la parte humana, sino también con respecto al juego. Están en una edad los chicos en donde pueden aprender un montón de cosas, empiezan a entender realmente de qué se trata el juego, y es una gran posibilidad que tenemos de poder seguir desarrollándolos para que sean grandes jugadores de rugby. Esto hablando pura y exclusivamente del juego. I'm just going to read through what you've seen here, but if you develop the person first, the person will take care of the player. Ellos tienen algunos lemas. Uno es que si ayudo a desarrollar una buena persona, esa persona se va a encargar de desarrollar un buen jugador. Buenas personas, buenos jugadores. Si desarrollo una buena persona, esa buena persona se va a encargar de desarrollar un buen jugador. So human moral traits before performance equals optimal outcomes. Para obtener mejores resultados, poder acercarme de buena manera a los chicos, no pensar tanto en los resultados de las cosas, sino en la manera en la que me voy a manejar y en la manera en la que voy a tratar a ellos. Si los trato de buena manera, probablemente obtengamos mejores resultados. So that's the environment we create, a positive, learning, fun environment will equal get ourselves positive outcomes. Importante el entorno que podamos generar, un entorno positivo y un entorno alegre y de diversión. Si los chicos se sienten con confianza, se sienten cómodos, bien tratados, y encima tienen la posibilidad de poder divertirse, tenemos un montón de puertas abiertas para que después puedan aprender y en consecuencia poder obtener mejores resultados. And our aim to give them the personal attributes that give them self-drive. So as they're getting into the older ranks, they're driving themselves. They're able to go away and work on the technical skills of their position away from the team environment. También lo que tenemos que tratar de generar es poder darle herramientas a los chicos para que después puedan resolver solos. En cuanto a lo técnico y en cuanto al humano también, poder darle herramientas para que después, una vez que no están con nosotros o no están con el equipo, se puedan valer por ellos mismos, se puedan autocontrolar, autoevaluar y que puedan tener herramientas para conducirse de buena manera y una vez que se equivocan poder aceptar el error y poder tratar de modificarlo, de cambiarlo positivamente. So these positive habits will develop themselves to achieve their personal goals as a player in the long term. Si tienen buenos hábitos como personas, probablemente puedan lograr sus objetivos como jugadores después, como deportistas. Looking at those positive human behaviors, can we come up with a few of the points? So just put your hand up. What would be some of the positive human behaviors you'd be looking for from your players, and how are you trying to integrate them into your team, from your team environment? Algunos valores. Levantar la mano y poder
compartir algún valor, algún comportamiento positivo que tratamos de inculcar a los chicos. Couple of examples from here: trust, courage, respectful. Ser respetuosos, tener buen carácter, tener coraje. Anything else? ¿Alguno más? Compromiso. Todos estos valores los va a ayudar a ellos a ser mejores líderes, a poder tener más empatía con el otro. And that's what you can create. Depending on your age group, you can sit in the same room together and say, what are we going to be about this year? And create your own environment together. Instead of you as a coach say, this is the way we're going to go. We can pull it together, we get everyone on the boat. Cada vez que arrancamos un año, nos podemos sentar con el equipo y entre todos poder sentar, bueno, cuáles van a ser nuestros valores, sobre qué nos vamos a sostener este año, cómo nos vamos, qué vamos a tratar de respetar, cómo lo voy a evaluar. Que no tenga nada que ver con el juego, sino como grupo, como equipo, como individuos, cómo nos vamos a comportar adentro de la cancha y afuera de la cancha. Eso es una apuesta en común y después todos tenemos muchísima claridad en cuanto a la conducta, al desarrollo de los chicos. Do players make mistakes in terms of their behaviors? ¿Se equivocan los chicos en términos de conducta por lo general? The coaches make mistakes. Y los entrenadores también muchas veces nos equivocamos en cuestiones de conducta. So there's an awareness that both sides can make mistakes as you coach them. Yeah? Right? It's how you fix it afterwards, which is the most important thing. Right? Both the player and the coach. Right? Lo importante es primero entender que de los dos lados va a haber errores, pero poder tener en claro qué voy a hacer cuando sucedió, cuando tuvimos ese error. Yo como entrenador, ellos como jugadores, qué voy a hacer después. Qué aprendizaje les voy a dejar. Cómo nos vamos a manejar ante cada error. Put your hand up if you saw what Sam Kane did on Saturday. Levanten la mano si alguien vio lo que hizo Sam Kane el sábado después del partido. What do we think? ¿Qué creen? Muy mal. Yeah, it was poor, right? He made a poor decision. Tomó una mala decisión. He's an outstanding captain. He's got integrity. He's honest. He's respectful. He does everything. But he made a poor decision on Saturday. Caught up with the emotion. Someone coming around the back, trips him up. Didn't know he was 14 or 15. Thought he was 25. All right? Made a mistake. You know how he fixed it? Él cometió un error. Para ser capitán de los All Blacks, todos estos valores, ellos creen que los tienen que tener realmente incorporados. Lo bueno es que también pueda tener la claridad de aceptar, me equivoqué, y qué voy a hacer después del error. Todos saben lo que hizo después de que se haya equivocado. Él salió a explicar por qué lo hizo después del partido, estaba cansado, vio gente corriendo, pensó que nunca supo que era un nene de 14, 15 años, no pudo identificar si era chico grande y por ahí estaba en un país extranjero, país afuera, en una ciudad que no conocían. Entonces, el instinto que tuvo fue meterle la traba y que la persona de seguridad se lleve a una persona que estaba corriendo dentro de la cancha que no debería estar. Pero todos saben lo que hizo después. Todos saben qué fue lo que hizo después para tratar de resarcir ese error. Levanten la mano. He spent 2 hours post-match trying to find the guy, the kid. 2 hours. He tried to find the person, right, that he kicked over, right, and he found him, right, and he apologized, obviously. An action like that can fix it. Yeah. Only regret. Yeah, of fix course. It. Fix yeah. it. Yeah. Well, you can use whatever term you want, but in his eyes, all he could do was find the person face to face and apologize. Yeah. And he's hoping that has given him some solution between the two, okay? But it didn't stop there. Where else did it go with his apology? Do we know?
lo que hizo después del partido, admitió que se había equivocado, pidió disculpas, tuvo dos horas tratando de contactar a ese chico hasta que hubo gente de acá que le dio la posibilidad de poder contactarlo, creo que a través de una videollamada. Estuvo un rato ahí tratando de charlar con el chico y pedirle perdón. Él lo que compartía es que bueno, no, ya está, cometiste un error, pero bueno, desde el punto de vista del jugador es, cometí un error, no me queda más que lo que puedo hacer es aceptar el error, acercarme a la persona y pedirle disculpas por lo que hice. Pero también hizo algo más después de eso. He got on national TV in front of 5 million people and explained in his mind how it played out and how he did what he did. Right. So he took some ownership as well in front of 5 million people in New Zealand. So it might not be fixed, but he found the person, he's apologized on national television, and I don't think there's much more he can do. Alright? So, you know, hopefully his poor mistake has had some resolution and he won't do it again. Right. So players make mistakes, coaches make mistakes. So it's really important we know how to resolve or try and fix things, because it happens all the time. I've made lots of mistakes as a coach. You have to be really mindful of how you can fix things or how you can find a solution. Right. And that's a really big example, because all that captains like Prime Minister in New Zealand. Lo que hizo después de hablar con el chico y creo con algunos amigos y familiares fue pedir de poder salir en el noticiero en Nueva Zelanda y poder admitir que había cometido un error, qué fue lo que sucedió, pero bueno, mostrar un poco de liderazgo en asumir que se equivocó y que estaba haciendo todo lo posible para tratar de resarcir, aunque sea un poco, el daño que le hizo al chico. La realidad es que el capitán de los All Blacks en Nueva Zelanda está a la altura del primer ministro. Entonces entienden la magnitud de las cosas que hacen, pero también tienen claro que se pueden equivocar, y lo bueno de ahí es que ese jugador pueda tener autonomía de darse cuenta de que cometió un error, tal vez no lo pueda resarcir del todo, pero hay algo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer después? Bueno, acerco a esa persona cara a cara, le pido disculpas, le explico qué es lo que sucedió y hasta ahí llego. Y así hace un chico de 15 años en una cancha, no sé, 15, 16 años en una cancha de rugby, corriendo, con su papá, que la persona recibió. Pero eso no, no, está metido en 15 años, que va a terminar. Hay un centro central, hay custodio alrededor de la cancha. Te cuento algo, cuando quiero terminar, no justifico en absoluto. Yo lo que te quería explicar nada más es, estando con ellos, nosotros veíamos a la gente entraba y nos reíamos. Ellos estaban encantados. ¿Qué está pasando? Pensaban que había una invasión, que les iban a sacar la... En Nueva Zelanda no le entra en la cabeza que entra un nene de 14 años. ¿Por qué entra? Vos entras en Nueva Zelanda a una cancha. La multa que te comés, no volvés a pisar un estadio. Entonces para ellos ver uno, dos, tres, acá está pasando. Una revuelta. Ah, igual en Nueva Zelanda también ha ocurrido, así que no. No te saltees tanto las cosas. No te saltees tanto las cosas, pues en Nueva Zelanda también ha ocurrido. Entonces, seamos equilibrados en cómo llevamos las cosas. En Nueva Zelanda no, hay casos y reales. Entonces no es así. En todas partes, y no quiero decir que esté bien, para mí está muy mal. No digamos que nosotros tenemos la culpa de que todavía me entendés. Un segundo, así lo desviamos. En poco tiempo aprovechemos, digámoslo, era solamente un ejemplo nomás de cómo una persona se equivoca y tiene la capacidad de pedir disculpas. Un jugador lo puede hacer un entrenador. Ahora enfoquémonos de vuelta y vengamos. Vamos a la pregunta deportiva. Sí.
chico de 17, 18 años, de donde ustedes vienen, ¿cuántos estímulos semanales les dan? ¿Cómo los entrenan? En campo, contemplando aparte el estímulo que tienen que tener en el gimnasio. ¿Qué tiempo le dedican a un chico de 17 años promedio? How much time you put on under 16, under 17? Or yeah, school? Just for training. Sí. No, para, no hay rugby de club en juveniles. Ellos no, tampoco. Lo que es entre 14 y 18 años es solo rugby colegial. Digo, okay, if you need the penny, it's in the vamos después con eso. Okay. Just wrapping up the Sam Kane example. I think us as coaches, we're working with the majority of us working with teenagers, and they're going to make rational mistakes. Y lo importante de este ejemplo es que nos pueda servir a todos como aprendizaje. Desde el punto de vista del jugador, que el jugador pueda evaluar que cometió un error y que pueda tener una acción después positiva en aceptar y tratar de pedir disculpas y ver de qué manera puede solucionar algo del error que cometió. From that, we need to make sure that we're patient with them, we're thoughtful, and show empathy. Tenemos que entender, tenemos que ser pacientes con los chicos, tenemos que darles tiempo. No por eso lo tenemos que dejar que se relajen o nosotros relajarnos. Tenemos que ser consistentes, pero darle tiempo y tenemos que tener empatía. This is always a bigger picture of things. It could be something happening away from your team environment that you need to get beside them and talk through. Muchas veces los chicos traen problemas de afuera del club, de afuera del equipo, y cometen errores adentro de una cancha o dentro de un entrenamiento. Entonces nosotros también tenemos que poder tener la claridad y la empatía de saber cuándo puedo hablar adelante de todos y cuándo tal vez tengo que esperar que termine el entrenamiento, acercarme a un chico y tal vez preguntarle qué le pasa. No qué fue lo que hizo, sino entender, bueno, tal vez tiene un problema y reaccionó ante algo que le está pasando en la casa o en cualquier otra situación. Poder tener esa empatía y acercarse al chico de algún lado, que no sea nada más que derritar o marcar el error, sino poder entender a ver qué le está pasando y a través de ahí generar una relación y poder brindarle herramientas. And that's why it's important for us to get your teams together at the start of the year, and for the younger teams that might be with the parents as well, get a bit on board about what the team is looking to achieve in the year as far as your culture, your team environment. Por eso está bueno al principio de año, sobre todo en edades formativas, poder sentarnos como equipo, también sentarnos con los padres, que ellos puedan entender cuál es el comportamiento que van a tener los chicos, cuál es el comportamiento que tienen que tener ellos con los entrenadores, con los compañeros, con el árbitro, los días de partido, y poder sentar una buena base cultural sobre qué valores nos vamos a regir en este año en el que vamos a estar juntos. Just in finishing, if you look, you know, I think it's a worthwhile thing to do is to have a look at your why you coach and what your coaching philosophy is. Algo que tenemos que tener en claro entonces es para qué entrenamos y cuál es mi filosofía. So an example here is care. Get to know your athletes and your team. This will open the door to start sharing. Poder estar atento a qué es lo que le pasa a los chicos. Eso me va a abrir la puerta para poder empezar a compartir cosas. Si yo logro tener empatía, estar atento y a querer cuidar a los chicos, eso me va a dar un montón de posibilidades para poder generar un lazo y poder ponernos de acuerdo en algunas cosas. The cause, okay, your purpose, your vision. Why are we working together? El propósito, cuál es la visión, por qué estamos todos juntos en este mismo equipo, qué es lo que vamos a intentar lograr, de qué manera lo vamos a intentar hacer. This is going to equal deep, meaningful relationships where eso también es lo que va a generar, si hay claridad y vamos todos atrás del mismo objetivo, empieza a generar un poco de confianza entre mi compañero, mi entrenador, staff, el manager, preparador físico, con cierta claridad. Todos aceptando de qué manera nos vamos a comportar, empieza a generar lazos de confianza. And coach, the technical, the improvements, personal work on. Coach, technical improvements. Y después viene la parte deportiva, la parte táctica, la parte técnica, poder definir eso, en qué vamos a trabajar, de qué manera vamos a entrenar. And the work on for the personal player, for the specific player. Mindset and building their confidence.
y lo que tenemos que ayudar individualmente a cada jugador también es a que puedan tener una mentalidad, a que puedan tener autoconfianza, a que puedan tener claridad cuál es su objetivo y cuál es el camino que deben tomar para llegar a ese objetivo individual que tienen también. Showing that you care in those areas means you're creating a player that's one, going to be safe and effective in the technical areas for them to be able to then express themselves technically. Si tenemos claridad, que probablemente muchos la tengan, eso va a ayudar a que nosotros como entrenadores podamos tener éxito en lo que queramos lograr. En poder lograr buenas personas, en poder lograr buenos equipos que tengan buenos comportamientos y que eso nos dé la posibilidad de jugar cada vez mejor al rugby también. Because rugby is a combat sport, it takes a lot of courage. So that's why we need to be very supportive of each other, especially our younger players. So make sure we're giving them the right tools and weapons to be safe, and to be effective and be grow as players. Es un deporte muy complejo, muchas tomas de decisiones, con mucho contacto físico. Hay riesgo, hay chicos que tienen miedo, hay chicos que les cuesta un poquitito más. Por eso esta unión de equipo y de sentar los valores empieza a generar lazos de confianza, le empieza a levantar el autoestima a los chicos, y no solo que nos ocupamos de su desarrollo personal y en cuanto a lo deportivo, sino que también los cuidamos en la parte física y emocional, que es importante. Hasta ahí, Andrew Strax. We're going to go quickly through this. There'll be a lot of questions around what do we do at under 14 level, under 15, 16, 17. I'm just going to a real quick snapshot of what we do in New Zealand, okay, about a player pathway. Starting at the bottom here, obviously under 5, under 13, and then work all the way to the All Blacks at the top. Okay, a very simple pathway for our kids. Ahí lo que vamos a ver con respecto a esa pregunta, y es algo que siempre surge, es ¿qué hacen a los 10 años? ¿Qué hacen a los 15? ¿Cuándo empiezan con el sistema de juego? ¿Cuándo empiezan con esto, con lo otro? Esto es un poco el panorama y el camino que tienen ahí en Nueva Zelanda de cómo se desarrolla el rugby y cómo van a intentar desarrollar un chico desde que se acerca al juego, 5, 6, 8, 10 años, hasta que termina de jugar. Algunos a nivel de clubes y otros a nivel de selección. I'll leave this behind as well, so you can leave it with the boys, so you can take this slide away anyway, this whole lot, I don't mind. Después se los comparte para que lo puedan tener, se lo pasamos, así lo comparte con ustedes. One of the major whys players play is what the pathway looks like. It's a career opportunity for most in New Zealand, so they know that, and the boys, no matter which age group, they know exactly what all these layers are. As a player, they know them all. I can speak to a 9-year-old, and he can tell me what that is. He understands the pathway as a young kid. They all know where they head. Okay? En Nueva Zelanda, algo que es muy común es que los chicos en edades formativas ya tienen idea de a dónde quieren llegar en el juego. Yo quiero llegar a jugar en la primera del club con mis amigos. Yo quiero llegar a ser un jugador profesional. Yo quiero ser un All Black, y los chicos tienen mucha claridad de cuál es el camino a recorrer. Entonces, eso también está bueno para que los chicos se puedan ordenar, puedan tener en claro, bueno, este es mi objetivo, a cada edad, qué es lo que debería ir incorporando y reafirmando para tratar de acercarme al objetivo. Two big differences between Argentina and New Zealand. When you're under 5 to under 13, you play club rugby, right? When you go to high school, from under 14 to under 18, you only play for school, no club. Hay algunas diferencias con Argentina. Desde que son chiquititos hasta los 13 años, los chicos juegan a nivel de clubes. Se acercan a un club, juegan al rugby hasta los 13. Una vez que pasan a lo que es la secundaria de ellos, 14 años, ahí dejan de jugar en el club. No hay rugby de club en esa edad y pasan a jugar el rugby colegial hasta que regresan. And then once you leave school, you obviously go back to your club. Y una vez que terminan la escuela, vuelven a un club, o algunos arrancan a entrenar en edades juveniles tarde, y se van a un club donde haya un amigo, un entrenador que conozcan o el que le queda más cerca. We are very proud of the linemen in New Zealand, so if I'm a very good under 14 player at school, I can play for my province, Auckland, because I have representative rugby that aligns to each level. So the very best under 14 players at school might get selected to play for Auckland against Wellington and Waikato, in my opinion. Y hay una muy buena conexión y relación entre lo que es
la unión de Nueva Zelanda y lo que rige la parte de las escuelas, los chicos de M14 que están jugando ya el rugby en el colegio, no juegan más en el club, tienen la posibilidad de jugar un torneo provincial de escuelas, seleccionado. El chico que juega muy bien a los 14 años en su escuela tiene la posibilidad de compartir con otros chicos de distintas escuelas de su misma región un seleccionado escolar de M14 y salir a competir por el resto de las provincias. And if I'm really, really good at under 18 level, I start playing with my New Zealand team, so I can play for under 18 school, under 18 Auckland, under 18 New Zealand in a calendar year. I can go through those three levels. Los chicos que están en el último año de escuela, 17, 18 años, tienen un montón de opciones. Aquellos que son grandes jugadores pueden jugar en el seleccionado M18 de las escuelas de Nueva Zelanda, que pueden jugar contra otras escuelas, pero el seleccionado nacional escolar puedo representar. Puedo representar a el seleccionado provincial. Soy de Mendoza, juego en el M18 escolar argentino, después juego en el M18 de Cuyo y después también juego en el M18 de Argentina. Tengo la posibilidad de jugar en tres tipos de seleccionados distintos en la misma edad. What was the college you played yesterday? Sí. Si la pregunta en español, así entiende lo que estaba en español. ¿Qué nivel tiene el colegio que vino a jugar? Comparado con los colegios de allá, ¿no? En el top 8. Mitad de tabla de los mejores 8 de la isla norte. Mitad de tabla, quinto o sexto. So the next challenge for us is that's the pathway for our athletes. Now, what are we going to teach them? What are we going to coach them? This is our program here. Alright? We have to be aligned. So if I'm in this area, what am I going to teach them? To coach them. Ahí vimos cuál era el camino de los jugadores, desde que son chicos hasta que terminan de jugar. Ahora, lo que vamos a ver en la pirámide verde es qué es lo que les enseñamos, qué es lo que vamos a intentar enseñarles a cada edad. It's a guideline. What area do we coach our kids at this level? What do we focus on? Es una guía. ¿Qué creen que vamos a intentar enseñar a los chicos? ¿Cuál va a ser el foco desde que tienen 5 o 6 años hasta 13? Que es donde están a nivel de clubes, sobre todo los que están acá que también entrenan infantiles. ¿Cuáles serían las cosas más importantes que deberíamos enseñar a los chicos a esa edad? Work. Play. Ahí tenemos que puedan participar. A los chicos les gusta jugar, entonces que todos puedan tener la posibilidad de jugar es clave, que se puedan divertir también y después empezar a ver algunos aspectos técnicos de las destrezas básicas. That's probably the main thing. We probably don't need to extend that anymore, alright? And I'm not going to spend hours on this, but as you go up the levels, you add in more things, alright? All the way to an All Black, alright? Who has all those? Pues esta imagen igual se las vamos a compartir, pero acá es desde que los chicos tienen 5 o 6 años hasta que llegan a jugar a los All Blacks, ¿qué le vamos agregando? Y si podemos mirar, las primeras letras no dejan de estar nunca. Los chicos cuando son grandes están jugando a los All Blacks, quieren seguir jugando, quieren seguir divirtiéndose en los entrenamientos, si pueden ganar y divertirse también. Destrezas técnicas que les arrancamos a los 10, 12, 5, 8, 14 años, lo siguen haciendo. Es decir, las cuestiones básicas las sostienen durante todo el recorrido del desarrollo del jugador y se le van incorporando cosas a medida que crecen. Liderazgo, nutrición, revisiones médicas, destrezas mentales, desarrollo personal, jugadores profesionales, cómo se van a relacionar con la comunidad, cómo se van a relacionar con el periodismo y un montón de cosas más, redes sociales hoy en día. ¿A qué le llaman el D? Strength. ¿Qué es D? D. Strength. Desarrollo de la fuerza. Strength. Now, so under 16, career, probably mostly fun, participation, core skills, conditioning, strength, and technical
how we play, start to analyze footage. It's probably about where we sit, right? And what it means is that if I'm designing a program for our club at under 16 level, I will probably focus on those things, right? And I'll deliver to my coaches and club some guideline material based on those 5 things. Okay. And then it's up to you how you interpret that and how you coach that. But at least we're all doing something similar and the core is the same. And it's a nice alignment, sorry people, with what we should be delivering across this level. It's called alignment. Si estuviéramos trabajando donde está la mayoría de los entrenadores, M14, M15, hasta M16, seguimos teniendo participación, que se inviertan, destrezas básicas, un poco de condicionamiento físico, el desarrollo de la fuerza y empezar a ver algunas cosas tácticas, que puedan ver fotos para poder corregirse, poder mostrarle videos de ellos jugando, de otros equipos, que empiecen a entender y a pensar un poco el juego. Y también está bueno, si podemos tener una guía, puede ser distinta a la de un club, a la de otro, a la de una unión a la otra, pero por lo menos dentro de mi club, si yo fuera coordinador, nos dice, yo tendría mucha claridad en esto, que cada entrenador sepa en qué etapa del chico está y en dónde tiene que poner el foco. Después cada entrenador le va a poner su impronta, que nosotros como club, como institución, nos aseguramos que estamos todos trabajando a través de lo mismo, que vamos a respetar los pasos de los chicos y que si vamos haciendo cada paso firme y lo vamos sosteniendo en el tiempo, vamos a desarrollar mejores jugadores. Poder tener claridad y después darle potestad al entrenador de esta división. Nos vamos a guiar sobre esto y después vos le metés tu impronta. ¿Why is it important, is that? Or is it important? ¿Es importante? ¿Creen tener esta claridad? Why? ¿Por qué? Por el desarrollo de la persona. Es un gran deber. Yeah, what you do there anyway. Any burger. Una guía, una guía. What else? Any other reason? ¿Alguna otra razón? Una construcción ordenada. Si no, ladrillo al bebé y lo mal. Porque no depende de la persona. Pasa la construcción. Yes, really good answer. Okay? It's about a framework, okay? To guide us. So I step, Andrew wants me to coach the under 16 team managers club. My first question is, Andrew, what do you want me to coach? What's the expectation of me heading into the under 16 level? He'll hand me a piece of paper, maybe 3 pages, 4 pages, with that on it as a guide. I'll take it away, I'll read it, it makes sense. And then I'll interpret and coach the way I coach. But I'll follow that. Alright? So the boys get a constant message. A constant similar message at that level. Alright? Es una cadena, como dijo él, es una construcción ordenada y firme. El chico a medida que va creciendo empiezan a entender que hay una relación entre lo que vengo haciendo años anteriores, lo que estoy haciendo en este momento, que probablemente se relacione con lo que voy a hacer los próximos años. Una buena idea o un buen ejemplo es el coordinador del club me ofrece a mí entrenar la M17, bueno, ¿qué es lo que el club pretende que yo haga a esta edad? Me puedo dar una guía escrita, lo podemos charlar, lo puedo llevar, lo puedo estudiar, saber, bueno, el objetivo del club, ¿cuál es? Yo ya sé que desde que arrancaron hasta que llegaron hasta donde estoy yo, se viene trabajando de esta manera, y yo en este momento tengo que hacer esto para que el entrenador de la M19 el año que viene pueda seguir generando, posibilitando la evolución de los jugadores. Me da a mí mucha claridad como entrenador para trabajar y también le da mucha confianza al jugador. Empieza a creer en los entrenadores, empieza a creer en lo que el club le ofrece y saca lo mejor de él. So that might just be for a technical, might just be 1-3-3-1 shape. Face it. Face defense or heart defense and set piece defense. That might be it. That's it. Simple. But those 3 things that are delivered at our club at under 16 level. Right? You might have a special group. Your under 16 crew might be freaking rock stars. Okay?
Can I give them a little bit of underwriting stuff? Hay algo que es importante que, por ejemplo, M16, que trabajan en las escuelas, en la parte técnica, en la parte táctica, perdón, es bien simple. Bueno, vamos a tratar de implementar este sistema. Claro, un sistema básico, vamos a empezar por acá. Lo tienen claro los jugadores, lo tengo claro yo como entrenador, cómo vamos a defender desde formaciones fijas y cómo vamos a defender después de que se produce el primer rack, cómo lo vamos a reordenar, poste uno, pelota, etc. Los chicos que tengan bien claridad cuál es el objetivo con pelota, de qué manera lo vamos a intentar hacer, cuál es el objetivo sin pelota y de qué manera vamos a intentar hacerlo. Si tengo un grupo de chicos de 16 años que se destacan y son buenos, ¿creen que podemos empezar a darle algo de una M19 como para que empiecen a entender? ¿Creen que sí o que no? Yo creo que la planificación está estudiada de la forma de la edad. Tenemos un grupo de 16 que está cumpliendo los objetivos de buena manera. Por ahí puedo dar un paso más y empezar a entrenar algo que les pueda servir a futuro. So just remember the last one here, we keep moving on. There is certain things at under 16 level, right? But you never keep a player in a box. Because if they're good enough, you can push them. You should always look to push them, right? But you have to, as a coach, determine whether they are ready for a little bit more of something higher. You need to make sure that you are doing this, but you can also push them if they are ready or if they are good enough. Or test them, just test them. They fail, you bring them back. You always have to have the ability to push them up a little bit if they're good enough. At any level, under 14, under 12, under 16, under 18, under 19, Premier Club. Because in New Zealand, Premier Club, NPC, is different. You can push these boys up as well. Okay? But you must understand what the basic guidelines are first. Importante cuál es lo básico a cada edad, pero también es importante poder tener el ojo, detectar cuando algún chico o algún equipo está para un poco más. No mantenerlo dentro de la caja. Si hay alguno que puede salir un rato de la caja y avanzar un poco más, eso también está bueno para los chicos, no ponerle la mano arriba de la cabeza y no dejar que crezcan. Siempre y cuando tengamos tildado, ese jugador o ese equipo tenga tildado todo. Eso no lo voy a dejar afuera, pero a veces voy a intentar que los chicos den un paso más. A cualquier edad, a los 10 años por ahí hay alguno que ya puede hacer algo distinto, le tengo que dar esa posibilidad. A los 15 años hay alguien que pueda hacer algo un poquitito más sofisticado, también. A nivel clubes, ellos a nivel clubes, las primeras son completamente amateur y después el próximo eslabón es el torneo, el NPC, el torneo provincial. Entonces, hay entrenadores que están haciendo solo lo que demanda el rugby amateur y lo que me demanda la competencia que estoy jugando, y hay algunos entrenadores que se animan a más. Si de repente detectan que hay chicos que probablemente el año que viene puedan ir por un contrato profesional, bueno, yo tengo que tratar de darle las herramientas. Este jugador hoy ya puede hacer algo distinto, tengo que buscar la posibilidad de ofrecerle eso. Y si el chico se equivoca o el equipo se equivoca, volvemos hacia atrás, adentro de la caja, y seguimos fortaleciendo sobre lo que necesitamos sí o sí a esa edad. Pico, consulta, ¿y cómo lo regulan eso dentro del grupo? Aquellas personas que los chicos que se sobresalen, how do you work that? If you have some players that you can do something different, maybe in between the training session, later, before. Es una misma de adentro, y viceversa. Por lo mejor hay chicos que subieron, pero no tienen la equipo, no tienen abajo. I had a good example today. So at Bunkle Club, we have three groups that we are coaching now. And I had an under 14 group this morning of boys, mainly backs, not many forwards, right? And I planned three modules, start, middle, finish.
But I put one over here that was different and a bit harder. Number four. I thought I'll leave that and see how they go. If they go okay, I'll push them over here and test them here. Alright? So we got the first one. All good. Move fast. 3 minutes. Sweet air. Straight to number two. It's pretty easy, so yeah. Number two. 6 minutes. A bit longer. Shifted to number three. 3 minutes. It was harder, but they got quicker. It's just they just clicked, right? So I pushed them over here, alright? And we struggled in here, alright? But not really badly. They coped with it. So I left them in there, alright? But before we finished, I went back to this one. And we finished here. And they nailed it. Right. Test them, bring them back, we finish here. That's how I ran this morning. Right. So we always try to push, but if they don't get it, we always pull them back. Lo que hizo con los chicos que están entrenando ahí en el club, tenemos tres grupos divididos por edad, y con los más chiquititos, 13, 14, algunos de 15 años, la mayoría backs, algunos forwards, trabajó sobre una destreza y después toma de decisiones. Y él lo que armó fue tres estaciones, de más simple a más compleja, con más presión, y después armó una cuarta, que sería salir de la caja. Y la tengo ahí por si está la posibilidad. Fue a la primera, vio que los chicos la sacaron rápido, 3-4 minutos, vamos a la otra, un poco más de movimiento, un poco más de presión, distintas, más toma de decisiones, hasta que la agarraron el ritmo, 5-6 minutos, lo sacaron, vamos a un ejercicio un poquitito más complejo, les costó, lo pudieron sacar y dijo, algunos están para salir de la caja y ponerles un poquitito más de presión, tal vez no es lo que necesiten ahora, pero vamos a probar a ver si lo pueden resolver. Pasó un rato a ese afuera de la caja, esa cuarta estación, costó al principio, pero hubieron muchos chicos que lo terminaron agarrando, entonces dijo, bueno, algunos lo pueden resolver, algunos necesitan un poco más de tiempo, vuelvo un paso atrás, vuelvo al 3, que los chicos lo puedan resolver, terminar bien fino, que se vayan contentos, con confianza, que pudieron evolucionar y lo pudieron resolver, y pude testear. Che, hay algunos pibes que si yo los saco de la caja un rato, funcionan. Bueno, a partir de ahí empiezo a planificar. O a todos, o un poquitito más individualizado. Pero voy, pruebo un poquitito, si fallan, vuelvo uno o dos atrás, y si terminan bien, pero tal vez algunos no lo terminaron de sacar, bueno, ahí priorizo tal vez el grupo. Volvemos un paso atrás, terminamos todos bien, con confianza, uno o dos minutos y para adelante. Esa sería un poco la planificación, una destreza, intentar tildar todo lo que la caja en esa edad me pide y probar de hacer algo un poquitito más difícil. Hands up, put your hand up, that you challenge your boys or girls and push them and they fail. And you've had to bring them back. Put your hand up. Levanten la mano aquellos que tratan de poner a los chicos bajo presión o a las chicas y que por lo general cuando los movemos y los sacamos de la zona de confort y le damos algo más complejo, los chicos se equivocan. ¿Quiénes tuvieron esa experiencia? Todos. Intentar llevarlos a más y que no, que también no lo puedan solucionar. It's real good. Because we, you know, we get it wrong sometimes. We push them somewhere they're not ready, but we just bring them back. Maybe we can tell them. Be honest. We're talking here about what we coach, and this is the what. Why, what, content, right? What's this one? If we drew another triangle, what's this one? Acá vemos un poco el qué entrenamos. Acá vimos con el practice un poco el por qué y el para qué, y acá es un poco el contenido. Y con la pregunta que hizo antes fue, que todos nos podemos equivocar, a veces pensamos que algún chico de un equipo está para un poco más, lo probamos, si no funciona, volvemos atrás y si algún chico pregunta, no pasa nada. Intenta hacer algo más complejo, no funcionó. Volvemos a donde estamos ahora y a tratar de trabajar, a seguir trabajando. ¿Cuál sería el último triángulo? Vimos el por qué y el para qué entrenamos, el qué entrenamos, que sería un poco el contenido. ¿Cuál sería el que nos estaría faltando? ¿Cómo? 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 ¿Algo más? It's the coach.
tercer eslabón que nos falta es el desarrollo nuestro como entrenadores. To close the loop, halfway, program, right? And then the coach delivers the program. We need to understand as a coach what the expectation of us is as we coach at any level, right? So I'm not going to spend too long here, but if you can see this, all the different things we need as coaches. So we have in New Zealand, probably if we coach at this level, all you need in New Zealand is level one. El tercer eslabón entonces es el desarrollo de los entrenadores para terminar de ensamblar todo. ¿Cuál es el camino a seguir del jugador? ¿Cuál es el contenido que vamos a dar? Y después también, ¿cuál es el desarrollo que necesitamos los entrenadores? A la edad de entre 5 y 13 años, una sola letra que es la A, que es el nivel 1. En Nueva Zelanda tienen el nivel 1 que es las destrezas básicas, un leve conocimiento de destrezas básicas. Again, it's a guideline as a coach of the tools that I need to deliver the content on the other side. Esa es una guía para entrenadores. A medida que quiero entrenar equipos más profesionales o chicos más grandes, tengo que ir adquiriendo distintas herramientas, más conocimientos, me sirve a mí. Más allá de que el club, la unión o lo que fuera no me lo brinde, por lo menos tener yo como objetivo de entender qué necesita cada división y en qué me tengo que enfocar si quiero subir de tal división a otra. Bueno, tal vez tenga que adquirir algún conocimiento nuevo porque el club demanda que en la N19 tenga que tener conocimiento de destrezas específicas por puesto. Bueno, me tengo que enfocar, tengo que estudiar y me tengo que preparar para poder darle eso al jugador. So it's again just a guideline, but one example to finish. If I'm coaching under 16 at school, I would expect to coach this, all right? And then I probably need, right, to have these things in my toolbox, all right? And that's complete alignment across the level, right? Who I'm coaching, what I'm coaching, and the tools I need to deliver at that level. And we often forget. It's pretty simple, but it does give us real clarity around what we're trying to do to develop our coaching. Lo importante es que esto esté ensamblado y que pueda estar alineado. ¿A qué edad voy a entrenar? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué pretende el club de mí para que yo entrene con los chicos y qué herramientas necesito tener yo para entrenar esa división? Si estoy en una M16, bueno, me demanda que a la M16 tengo que cumplir con estos objetivos. ¿Qué necesito yo? ¿Qué herramientas necesito yo como entrenador para acceder a estar en una M16? Okay, just gonna jump now. If you are asking your players what they want from your coaching session, or from rugby, what would they say? Si le preguntan a los jugadores qué pretenden de un entrenamiento o del rugby, ¿qué creen que le van a contestar? What do they want? ¿Qué pretenden los chicos de un entrenamiento? Aprender. Want to learn. Have fun. Aprender, divertirse. Mejorar. Improve. Improve. Mejorar, competir. Learn, have fun, competition. Algo más, challenges. The challenge, yeah, of course, it's good. Team sport is a challenging thing, it's good. We canvassed 100 under-18 boys and asked them. This is what they say. Sobre una encuesta que hicieron sobre más de 100 chicos de 18 años, number one. El orden de las respuestas fue, la número uno fue una oportunidad para jugar. Los chicos a nivel de clubes, 17, 18 años, que ya terminan el colegio, la respuesta que más encontraron fue poder jugar. And you talked about why boys play, why girls play. That's the most important. They sign up for a team, they want to play. Rax preguntó antes, ¿para qué juegan los chicos? Ellos cuando reciben chicos de la escuela en los clubes, una encuesta que le hacen es preguntarle, bueno, ¿qué es lo que estás buscando vos?
It's a challenge in itself for coaches, then, because you've got the very best ones in your team and the ones at the bottom. They all want to play. Es un desafío para nosotros porque tenemos chicos que juegan bien, otros que tal vez no tanto. Tenemos más jugadores que los otros equipos tal vez y no podemos hacer jugar a todos. El desafío es entender que desde el mejor hasta el que no tiene las mejores condiciones, su principal objetivo es jugar, estar adentro de la cancha. Tenemos que ver cómo hacemos para cumplir con esa expectativa. They want to learn, and you see that they actually do want to learn. They want to get better. They want to learn, right? So, they want to learn from good coaches. También quieren aprender los chicos, pero una respuesta que encontraron es que no solo quieren aprender, sino que quieren aprender de buenos entrenadores. Es decir, yo quiero que me entrene a alguien que sabe, o alguien que yo considero que es un buen entrenador. They want an inclusive club. Argentinian rugby clubs are the best in the world in that area. Your ability to create a family community hub with rugby, with hockey, with, you know, just your social aspect is the best in the world. I can tell you, I've been around everywhere and it is bloody good. New Zealand is nowhere near as good as you guys, right? And our boys and girls, they like to go to a club where they feel welcome. You know, gender equality, racial equality, all of those things. Okay? So it's important as us, as coaches, that we help create that. Los chicos también quieren tener sentido de pertenencia. Quieren ir a un lugar en donde se sientan incluidos, donde lo respetan, donde hay una buena cultura de trabajo, donde se los respeta a ellos, donde hay que sostener ciertos valores. Ellos creen que el rugby argentino en este aspecto es el mejor del mundo. El entorno que se genera en los clubes, algunos clubes de rugby, otros clubes con rugby y muchos otros deportes. Siempre que vamos a algunos clubes se sorprenden que hay gente por todos lados, los lunes a la mañana, los lunes a la noche, los domingos, los martes. El club tiene actividad todo el día y es un laburo impresionante. A ellos les cuesta un montón, saben que los chicos están buscando eso, pero saben que no son tan buenos brindándolo. Terminan el entrenamiento, agarran el auto y se vuelven todos a la casa. Después del partido, comen algo y se vuelven a la casa y acá. El tercer tiempo, el asado los jueves, los miércoles, los exjugadores, el quincho, esto, lo otro, los padres, creen que es algo recontra valioso, importante, porque está bárbaro y porque los chicos encima y las familias buscan eso también. The last is probably not that applicable for maybe for Argentina, but some of our boys come out of school and they look for help with work or university, or if some clubs can help in that space. So they do look for clubs that can support. And in the old days, if I live in this region, my dad played for the club, I played for the club. But now, players are shifting, moving geographically to clubs with coaches that are better. All right? So whether that's a good or a bad thing, but it does happen in New Zealand. Players are not staying in the areas where they live necessarily. Hay una particularidad en Nueva Zelanda, al no tener rugby de clubes en edades de juveniles, hay muchos chicos que arrancan a jugar y nunca fueron a un club, o que fueron poco tiempo y no tienen ese sentido de pertenencia. Entonces, lo que sucede mucho es que el chico termina la escuela y se acerca a distintos clubes que los ayudan, con ofertas laborales, con que se puedan acercar a una universidad, que puedan tener acceso a estudios que tal vez en otro club, porque hay un dirigente o hay un entrenador o hay un familiar que pueda brindar esa posibilidad. Los jugadores están muy atentos a eso, sobre todo aquellos que no apuntan a un nivel profesional y se lo toman de manera lúdica y amateur. Y después, algo que también es importante, históricamente, el jugador que vivía en esta región iba al club donde había ido su tío, su padre, su hermano más grande, al que más cerca le quedaba. Hoy por hoy, ya hace varios años, lo que se empiezan a encontrar es que los chicos se mueven de lugar, tal vez se van a un club que les queda a 25 minutos de auto teniendo uno que está a 3 cuadras, porque los chicos quieren encontrar, más allá del sentido de pertenencia, buenos entrenadores, gente que los trate bien, gente que los ayude a ellos a evolucionar como personas y como entrenadores. Se rompió un poco esa cultura que tenían de mi papá fue a este club, yo voy a este club, mi tío, mi hermano más grande fue a este club, no. Yo quiero mejorar como jugador y en el club que me queda a 15 minutos hay un entrenador que a mí me encanta
porque es de mi posición y me puede ayudar un montón, me muevo un poquitito más y voy en búsqueda de alguien que me pueda ayudar a mí a mejorar. So, just quickly, team good coach. Players are looking for good coach. What's a good coach? ¿Qué sería un buen entrenador? Con este ejemplo de los chicos buscan buenos entrenadores, ¿qué sería un buen entrenador? El para definir la necesidad del jugador y lo ayuda a crecer. That you help them to develop. Okay, so you support them, you're helpful, yeah. Hombre, pedagogy, how we coach, how we communication, yeah. Leadership. Yeah, good one. Leadership. India. These are kind of the ones again. We did a Auckland wide survey to find out what this meant. That was the most important. Algunos de los aspectos más importantes, sobre todo lo que estuvieron definiendo en la región de Auckland, es el conocimiento técnico y táctico del juego. So when you watched the Pumas play the All Blacks and we talked about what you saw, right, you are developing your technical and technical knowledge watching a game. Okay. But you can go to all sorts of courses, you can help each other, you can go across here and learn from each other, 16s to the 19s. The learning is everywhere. But players want you to be really good technically and have a good understanding tactically of the game. How we play. Los jugadores buscan eso. Poder encontrar un entrenador que entienda el juego, que me pueda transmitir a mí el conocimiento también. Y que a veces no solo ir a una capacitación o ir a un curso me da a mí conocimiento. Puedo aprender algo. Ahí está el conocimiento y hay aprendizaje, pero el ejercicio que hicimos algo antes. Poder juntarme con alguien, charlar del partido que vimos, qué viste vos, qué vi yo, poder aprender algo nuevo, poder ver algo del detalle de la parte técnica, de la parte táctica, juntarme con el entrenador de otra división, che, viste a mi equipo, qué te pareció esto, lo otro, qué tuvimos bien, qué tenemos que mejorar, che, sabés que yo fui a ver tu equipo el otro día, me gustó esto, te hago una devolución, eso también está bueno, ahí hay conocimiento, en el tal lado hay conocimiento, en todos lados hay conocimiento, tenemos que tratar de abrirnos, intentar buscarlo y aprender. One thing there, I think within this room, and you've got to utilize each other to support each other. So it could be catching up for a coffee, it could be catching up for a beer, and talking about the game, and talking about your environment and their environment. Está bueno que hay muchos de acá que se conocen. Entonces el mismo ejercicio que hicimos hoy se puede hacer tomando café, tomando una cerveza, charlar de rugby en general, charlar un partido. Lo mismo que hicimos al principio. Fueron todas respuestas que dimos nosotros como entrenadores, por ahí escuché algo que no me di cuenta, o que no estuve atento, o que no logré ver. En una charla de 10-12 minutos pudimos aprender, mirar bien un partido al detalle, ver qué se hizo bien de un lado, qué se hizo mal, o qué se podría hacer mejor. Me voy con más conocimiento y puedo cumplir uno de los objetivos de los chicos que se acercan para que yo los pueda ayudar, para que puedan aprender. So you're sharing those experiences, sharing those challenges, sharing the fun times, the awesome memories. All those things can connect and can help each other through. Compartir experiencias también y compartir el conocimiento. Algo por lo que se caracterizan ellos es que se juntan mucho, se prestan los planes de juego, se pasan los videos de su equipo a los otros equipos a los que van a enfrentar después. Eso los obliga a tomar, yo juego así. Te voy a ver en un mes, yo sé que vos sabés cómo jugás yo, me obliga a mirar para adentro, a tratar de mejorar, a ser mejor, no quedarme con el conocimiento, sino tratar de compartirlo con todos. Me puede llegar el conocimiento a mí, se lo puedo brindar a otro y abrirnos un poco más. This is really important. It's been heightened in its importance is around selecting kids. So I've got 26 people in my squad. I can only play 22 on Saturday this week. So I have to leave 4 behind. And I have to pick my 22. Okay. So I have to have a good understanding, maybe I'm a co-coach, of who we're selecting and why.
selection is massive in rugby. La selección de los jugadores, también la elección, es muy importante. Tal vez tengo muchos jugadores y el sábado o el domingo no pueden jugar todos, entonces, porque el reglamento no me lo permite. Entonces, también es importante el saber a quién vamos a elegir y qué vamos a priorizar para elegir un jugador por sobre el otro. ¿Quién empieza? ¿Quién va al banco suplentes? Tengo 26 y puedo anotar 23 en la planilla. Bueno, hay 3 que se quedan afuera. Bueno, tener bien en claro, poder hablar con los otros entrenadores, poder tener distintos puntos de vista y ser justo en la elección. Los chicos eso lo perciben siempre. Si estoy siendo justo, si no estoy siendo justo, nos etiquetan y soy bueno o soy malo porque puse a tal o no puse a tal. Tratar de ser bien justo con los valores que sentamos a principio de año cuando nos sentamos entre todos, tratar de respetarlos. Un punto importante es tratar de ser objetivos a la hora de seleccionar quién va al principio, quién juega después, quién se queda afuera. I just did some work in New Zealand with some youth coaches like you guys, from 13s to 19s, 20s, actually 20s. This is some work. And this is what happened. Under 13, under 14, the philosophy was everyone plays. I have an Excel spreadsheet, make sure everyone gets the same amount of game time all season. That was the plan. Hubo una reunión con varios entrenadores de la región de Auckland, hasta 13, 14 años, 16, 17, hasta M20. Le preguntó a todos si el objetivo de todos era que todos jueguen la misma cantidad de minutos. Todos pueden jugar, yo puedo elegir. Tratar de ser justos en eso, entonces tener una claridad de, bueno, tengo que tener una planilla de Excel y qué tengo que respetar. Que todos más o menos jueguen la misma cantidad de minutos o que todos jueguen un mínimo. This group, 15, 16, we got the parents in, some of the parents. Think about how we're going to deal with selection. Para 15 y 16 nos encontramos con algunos familiares de los jugadores también, entonces empezamos a determinar, bueno, de qué manera vamos a elegir quién juega y quién no. And the result was round robin, everyone plays. Quarterfinals, best team. Y lo que terminaron decidiendo entre todos, se ponían todos de acuerdo, era que en la etapa clasificatoria juegan todos, a partir de cuartos de finales, el mejor equipo. This group, 19 to 20s, first game, best team plays everywhere. Y los de 19 y 20 años, en lo que se pusieron de acuerdo fue el mejor equipo que podamos presentar cada fin de semana. Very different. So I'm not quite sure what your plan is, but it's good to have a plan around selection. Because I know how I've got 4 kids, and I know how tough it is when your boy or your girl doesn't get selected. So it's important for coaches to have a strategy for selection. Es difícil, distintos objetivos en distintas edades, se tiene 4 hijos y sabe lo duro que es cuando algún hijo o hija le toca no estar seleccionado y de repente un fin de semana no jugar, haber ido a entrenar 3 veces por semana y no entrar ni un minuto el fin de semana o tal vez ser suplente. Lo importante es tener claridad, tener una estrategia y poder respetarla y sostenerla. Levanten la mano si todos tienen un plan de selección claro con cada uno de sus equipos. Si realmente pensaron esto y tienen una estrategia para sostenerlo durante el año. Aquellos que lo tengan trabajado y bien claro. Not too many, eh? No muchos. So it's a challenge. It's a horrible job sometimes, but if you have a plan, you integrate and talk to the players and some of the parents, obviously, it does make it easier. Es un gran desafío, pero está bueno. Está bueno por varias circunstancias. Primero, tengo un plan al que seguir y probablemente ese plan lo pude pensar, definirlo frío. Eso me va a ayudar después en una toma de decisión en mitad de torneo, en medio de un partido. Bueno, pará, ¿qué habíamos planificado nosotros? ¿Juegan todos? ¿Estoy ganando por poco? ¿Estoy perdiendo? Habíamos decidido que en otro momento, sentados en una mesa, con más tranquilidad, habíamos decidido que juegan todos. Tienen que jugar todos. Soy justo con el mensaje que le pasé a los jugadores al principio de año y soy justo con la planificación y la estrategia que decidimos. Good communication, the boy mentioned it here. Communication is important.
well organized and planned do we plan our training session. Buena comunicación, ser bien ordenados, tener una buena planificación, si realmente planificamos los entrenamientos. I've coached with coaches that drive the training. The radio on, yeah. Get the training, hop out of the car, yeah, right. What am I going to do today? Él trabaja con un montón de entrenadores que van al trabajo, en la escuela o en el club, escuchando la radio. Llegan 10 minutos antes, bueno, ¿qué hacemos hoy? You're doing the players a disservice by having that plot that way. Okay. Be playing it organized. Ser ordenados. Eso también está bueno, poder planificar. Leadership was mentioned down the back. Liderazgo también. Players need discipline. Right? Society's gone crazy. We've got PC society around how we're supposed to coach our people now. But kids don't mind a bit of discipline, eh? They've got to know where the line is. Right? But they're not a stick though, right? But they need discipline still. Disciplina. Los chicos siguen necesitando disciplina. Tal vez no ser tan duros con ellos, pero sí marcarle bien los límites. ¿Cómo nos vamos a manejar en este entorno? Bueno, tratar de sostenerlo. Sin castigarlo, pero sí marcándole. Cuando te fuiste un paso para afuera, volvé, no pasa nada, pero el límite es hasta acá. And the last one really is quite important. I think it's just always be open to criticism or to some constructive stuff from others. Make sure we listen. A lot of coaches don't listen. They just, it's my way, always my way, my way, my way. I'm not listening, I'm doing my way, my way. Make sure we listen, eh? We step back, we listen, we ask questions, we get feedback, and we grow, and we get better. It's something that we forget to do, I think, also as coaches. Okay? Y algo que tal vez muchas veces nos olvidamos o no estamos abiertos a es el feedback o a la crítica. Tal vez yo escuchar a todo el mundo, aquel que no me gusta, que dice de mí, no le voy a ir a preguntar, o si está hablando a mí, me doy media vuelta, o del equipo que estoy entrenando, me voy. Pero sí tener esa capacidad de poder estar abierto, nos va a ayudar a crecer. Saber a quién le puedo ir a preguntar, con quién tengo confianza, quién sé que me va a hacer una crítica constructiva, que va a intentar que yo mejore. Estar un poco más abiertos a eso, a la crítica, al feedback de los jugadores, tal vez un padre, un asistente, un preparador físico, el manager, el entrenador de otra división o el entrenador del equipo con el que jugué. Tal vez me pueda hacer una devolución que me sirva a mí para poder mejorar algo o para seguir reforzando algo o tal vez para ver una fortaleza que yo no estaba viendo en mi equipo. Si estamos abiertos, probablemente ese crecimiento se pueda seguir dando. I'll leave this stuff behind with the boss man over there so you can reference it. It's just a little PowerPoint presentation, so I'm happy to leave it behind. Just have a look at it. If it's helpful. Después le vamos a pasar igual estas diapositivas para que las puedan compartir y las puedan tener. I'm conscious of time, we're going to get this stuff. Is there anything specifically around how we coach? And think about this, you can get in groups, I'm going to say, okay, this is the job you've got to do. Right? You've got to teach or coach 12 players how to catch and pass. Or you say pass and catch, whichever way it is, catch and pass, right? Have a think about with a partner there or a couple, two or three. I'm going to ask you to come up here and teach us two how to catch and pass, right? And I want to know what sort of style you use to teach us. Right. Is that too hard? La idea es juntarnos a tres o cuatro antes de terminar y poder ponernos de acuerdo en cómo entrenaríamos la destreza de pase y recepción. Ellos se ríen también porque hay una cuestión gramatical que es, ellos dicen catch and pass, que es atrapar y pasar, y nosotros decimos pase y recepción. Ya recepción es distinto a atrapar, la acción es distinta, encima está primero el pase antes que atrapar, y en inglés está primero atrapar y después pasar. Entonces siempre se ríen de que lo dicen de una manera y nosotros lo decimos de otra, pero bueno, el objetivo es juntarnos tres o cuatro. Tenemos 12 chicos, les vamos a enseñar un ejercicio de atrapar y pasar. Por ahí pasan 4 y lo muestran para ver cómo intentarían desarrollar esa destreza. So, 2s or 3s, have a chat. I'm going to pick 2 o 3. 2 minutes. Tratan de armar un entrenamiento cortito con 10, 12 jugadores. Pasamos la cosa.
El ejemplo es que los All Blacks siguen practicando bien la destreza
bien básico. ¿Cómo le vamos a enseñar a los chicos con la pelota? ¿Cómo vamos a entrenar la destreza? ¿Cómo? Si bien me pase de acá, más que a su pie, y ahora yo te la paso acá. ¿To the ball? Sí. ¿No? Las manos afuera apuntando donde viene la pelota. Does anyone have a different way of coaching kids past an age? ¿Alguien tiene una manera distinta de trabajar la evolución de atrapar y pasar? Atrapo con la mano donde viene apuntando la pelota, miro adelante, al costado, paso el movimiento, ¿alguien agregaría algo? ¿Anything else de un escenario para entender la necesidad del pase y cuando lo resolvieron o no, trabajar sobre el pase, pero porque tenía la necesidad de generar, de resolver una situación del juego. Sin tomar decisión, a coger la competencia, pues llevar lo más rápido posible la pelota en el pase. ¿Algún aspecto técnico para llegar a eso? Caderas rectas. So, it's pretty simple. Three things. I've learned three things from this gentleman. What? I present my hands to the ball. Tres cosas que aprendió fue presentar las manos hacia donde viene la pelota, mirar y pasar. Termino apuntando. Okay, just a shame. Good. Give me that. Very good. So now we're practicing. We're running waves. Ahora lo practicamos, hacemos una hora de pase, otro y cuatro enfrentados. Passing waves, you know, just going across. All done passing waves. Todos hacen ese tipo de ejercicio. But we're dropping the ball all the time. We're useless. Se nos cae la pelota un montón de veces, que por lo general es bastante común. Se empieza a caer, se empieza a caer, se empieza a caer. What are you gonna do now? We're useless. ¿Qué vas a hacer vos ahora? Se le empieza a caer la pelota a los chicos. ¿Qué harías vos? Empezamos a ser un poco más lento. Porque por ahí empezamos a ser No juega el sábado, seguro. Yes. Okay. I think we have to stop. Just and just go back again to the basics. All right. Yeah. And I think modificar los factores de tiempo y espacio. Deberíamos primero frenar, identificar qué es lo que está pasando y por ahí podemos sacar un poco de presión a los chicos. Tal vez se les está complicando por algún factor. Hacerlo un poquitito más simple. Y que le quede claro cuál es la mecánica del pase, porque muchas veces se da el trabajo y el chico no se le explicó cuál era la mecánica del pase. Antes se le explica la mecánica, el por qué, y ahí va a ser más fácil para el chico resolverlo, pero no sé si se cabe la pena mecánica del pase. Which is pretty good here, right? I mean, I understand those three things. And I've never used to have a coach me before, but I understand. Alright. Stop them. Go back to the basics. Go slowly. Frenar, ir a lo básico, volver a la destreza. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder ejecutar la destreza de buena manera? Is there any way else we can coach those boys, us, right, to improve? Is there any other style, any other way? ¿Hay algún otro estilo, alguna otra manera de un grupo de entrenadores que pueda enseñar a ellos a atrapar? ¿Pasar bien o mejor la pelota? Sí. Empezar de lo individual a lo. Y el ejercicio vaya evolucionando. Porque él dijo solamente atrapar y pasar. Entonces, no necesariamente en grupo, sino de a un jugador. Individual trees, just one catch. Break it down into smaller pieces. Very good. We can do that. Trata de separar un poco la destreza. Un solo jugador y que después la evolución. Menos jugadores y tratar de ir evolucionando, pero poder dividir la destreza. ¿Qué viene primero? ¿De qué manera? ¿Qué viene después? ¿De qué manera? ¿Cómo es la terminación? ¿De qué manera? Que el chico pueda tener conclusión y terminación. O el problema es el pasar. El
Entonces puedo tener un juego diferente, que no sea solo técnico, para que jueguen a pasar o para que jueguen a grabar. This is a really important point, right here. Ese es un punto importante, lo que dijo al principio. As coaches of any age group, you can see what the problem is, right? Why don't you ask them? Why don't you ask them what the problem is? Algo que está bueno a todas las edades es, primero, ver si nosotros tenemos la capacidad de poder identificar cuál es el problema. Y segundo, también no decirle a ellos cuál es el problema, sino preguntamos a los chicos qué creen que está sucediendo, por qué creen que se les está cayendo la pelota, en dónde tendrían que poner el foco, qué podrían hacer de determinada manera. Usamos esa herramienta de poder preguntarles una pregunta abierta que les genere a ellos también que pensar. Lo usamos como estrategia. Something that we do at home now a lot, just a style back in New Zealand, is I'd step into a group, maybe 10 or 12 or whatever, and I'd go, boys, how are we going? 0 is poor. 10 is perfect. Where are we with our catch pass? 6, 7, 6, 5, 6, 5, okay, 5, 6. So it's only about average, eh? They are saying about average. Yeah? They're telling me. Una estrategia que ellos utilizan mucho es frenar el ejercicio, che, del 1 al 10, ¿cómo consideran que lo estamos haciendo? 1 muy mal, 10 es muy bien, y que los chicos puedan ser autocríticos y se puedan evaluar. Bueno, 4, 5, 6, pero poder tener claridad y que ellos puedan entender cómo nos está saliendo ese ejercicio. And then the next question is, how can we get to 10? La próxima pregunta es, ¿cómo podemos hacer para llegar a un 10? ¿Cómo podemos mejorar esto que estamos haciendo ahora? Oh, coach, we got to catch early, so 10. ¿Cómo que mejorar las manos, la posición de la mano? No estamos sacando la mano, estamos esperando que la pelota nos entre al cuerpo, la estoy recibiendo adelante mío, no estoy apuntando donde viene la pelota. La respuesta viene de ello. Now we're at 7. Oh, coach, don't drop your hands. Bueno, ahí estamos en 7. ¿Cómo lo podemos mejorar? Y no bajar la pelota. Una vez que la recibo bien, tratar de no bajar la pelota a la cintura, poder pasar en un mismo plano. Eight. Ahí podemos llegar a un 8. Some of us aren't looking, coach. We're just chucking it without looking. Algunos por ahí estamos pasando sin mirar. Agarramos la pelota, si la pasamos, no sabemos si mi compañero está plano, está profundo, se quedó muy atrás, no está, está pasado. And some of us aren't extending our hands, we're dropping our hands off. Not extending your hands. Y algunos por ahí nos dice, y también la terminación, podemos, estamos colgando los brazos, estamos tirando los brazos para arriba o para atrás. Pongamos el foco en la terminación, apuntando a la mano del compañero. So it's just a tool we use a lot. You taught us, we practiced, we were poor, and you asked us what we got wrong. Because you gave us the tools. Correct? Una buena estrategia es, nos enseñan, vos nos das las herramientas como hiciste antes para que nosotros hagamos el ejercicio. Lo ponemos en práctica, a partir de ahí, vos ya nos diste las herramientas, el camino que tengo que seguir es preguntarles que ellos las puedan encontrar y puedan resolver con nuestra ayuda. No decirles, te falta esto, esto salió mal, sino que ellos realmente puedan comprender los pasos a seguir, qué están haciendo bien, qué tienen que mejorar y de qué manera lo pueden mejorar. It's just one style, but why would we use that? What's the benefit of maybe doing that as a coaching style? Es un estilo. La pregunta que les hace, ¿por qué creen o para qué creen utilizaríamos este estilo? Para asegurarnos de que aprenden. Para que el conocimiento sea profundo. Porque el primer paso para corregir es saber el tiempo que está contando. You do it the first time and they might struggle, eh? But if you bring it in for tackle technique, decision making, looking on the 45, staying square, holding feet, slow feet, fast hands, right? Footwork, into tackle, clean out, support play, offload, all the little core skills, if you teach them
giving them clear, simple tools, then you ask them, how are we going? Right? And then they have to answer, they get used to answering their coach, I'm going to see. But you get, then they are giving feedback about what they see. And they're doing it, not you. I'm doing it, not the coach. Alright? It's really important. I don't think we do enough of that with our coaching that I've seen around the place. Bueno, de este estilo es poder darle claridad al principio que puedan entender la destreza, el desarrollo, preparación, ejecución, terminación, y que puedan tener claridad, darle buenas herramientas, no solo en una destreza, sino en todas, sostenerlo en cada una de las destrezas, que los chicos tengan claridad y nosotros poder pasarles algo que realmente les sirva y les funcione. Una vez que esas herramientas están dadas, nuestro trabajo es ayudarlos a pensar qué están haciendo bien y por qué no les está saliendo lo que están intentando hacer. Y la respuesta tiene que salir de ellos, las herramientas ya la tienen. Esto se trata de que los chicos puedan ejecutar, no de que nosotros digamos, sino que ellos puedan entender, que puedan empezar a entender qué es lo que les está pasando, que puedan empezar a autoevaluarse, a poder resolver solos y que dependan de nosotros cada vez menos. Al principio para darle herramientas, y después para ayudarlos a pensar a través de las preguntas abiertas. Tal vez el día de mañana, nosotros un paso más al costado y los chicos se equivocan, piensan solos, resuelven, mejoran, se equivocan. Eso quiere decir que el trabajo que hicimos nosotros estuvo bueno. Les dimos las herramientas, los ayudamos a pensar, ya resuelven solo, no necesitan de nosotros. Funcionó de buena manera, lo aprendieron, ya tienen el hábito generado y lo pueden hacer. Pase y recepción, atrapar y pasar, limpieza de rack, tacle, toma decisiones, cada destreza bien detallada. And just last one for me, if they're struggling to give you a number and they're not saying anything, what might be the problem? Y una última pregunta es, si los chicos de repente empiezan a tener problemas cuando le pregunto de que enumeren, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo valorían? Del 1 al 10, ¿cómo estamos? Y los chicos no nos pueden dar una respuesta. ¿Cuál puede llegar a ser ese problema? De que los chicos no puedan tener en claro cómo nos está saliendo numéricamente. Tuvimos un mal mensaje por teléfono. Me dieron la consigna. Maybe they don't understand. Perfect. Okay. Maybe it's the way we articulated the skill to them. Right? And it's a message for us. Tal vez el problema seamos nosotros. La manera en la que enseñé la destreza, la pregunta que hice, el ejercicio que les puse, los chicos no pueden identificar. No hay una relación entre lo que están intentando hacer con lo que yo les estoy preguntando. No es que ellos no saben la respuesta o no saben pensar. Tal vez el error es nuestro. Estar abiertos a poder entender esa situación y poder solucionarlo sobre el momento. We have a term, another term in New Zealand. We say less is best. Less is best. Alright. What do you think that means? Ellos tienen un mantra que es menos es mejor. Para ellos como entrenadores, ¿qué creen que significa eso? Menos es mejor. Menos consigna, sí. Hablar poco. Yeah, just minimal, just little things. You don't have to tell them this much. Because young ones, they only get this anyway. They forget all this. So minimal instruction, less is probably best for their learning. Maybe not so much here, but still, players don't like all the talk. Coaches talking, driving nuts. Right? So just remember that. With the catch pass with the academy boys in Bunko, right? The first group I had, I said, boys, four cones there, ball starts here, catch pass, go. That's it. I just stood there, watch. Your mind was horrible. But I just watch. But I can see where they're getting things wrong. Straight away. I let them fail. They might have succeeded, but I let them fail. Minimal instruction, best is best. Watch them, let them fail. Then we step in and we explain the key things and then go. 2 minutes later, how are we going? 6. How can we get better? Did they get better? Yeah.
I didn't talk much. No, menos es mejor. Muchas veces hablamos un montón, los chicos escuchan nada más que el principio, o escuchan el final, o no escuchan nada porque saben que este empieza a hablar ahora, no sé quién habla. Entonces no prestan atención y por ahí pensamos que el problema está allá y el problema está acá. Menos es mejor. Algo que utiliza mucho él, que lo está haciendo con los chicos, sobre todo los más chiquititos, cuando hace ejercicio de atrapar y pasar, simple. Dos conos acá, cuatro, olas de pase, pelota sale de este lado, de izquierda a derecha, va. Y los deja a ellos, le da la instrucción del drill y se enfoca en mirar, a ver qué están haciendo bien, qué deberían mejorar. Una vez que detecto eso y participo, soy mucho más conciso con el mensaje. En vez de estar hablando de un montón de cosas que tal vez no tienen sentido, si me puedo correr un costado, observar y poder analizar bien, después cuando trate de intervenir, soy mucho más certero con el mensaje y con las preguntas, hacia dónde ir. Chicos, ¿cómo creen que está saliendo? 4, 5. Muy bien, estamos todos de acuerdo. ¿Qué pueden hacer mejor? Las manos, no estamos sacando. Bien, ¿dónde la están poniendo? Adelante o los brazos colgados. ¿A dónde deberían ir? Acá. Voy con preguntas concisas. Mientras menos tenga que intervenir para que los chicos mejoren, mejor. Just conscious of time, so if anyone wants to bail, obviously you can. I'm just going to hammer through this. Before going on, according to experience and knowledge, in a training session, how much time do you think is best for making closed drills and open drills? ¿Cuál es su experiencia y su conocimiento? ¿Cuánto tiempo le quedaría en una sesión de entrenamiento de cerebros cerrados a cerebros abiertos? In the old days, lots of time closed, less time open. It's gone the other way now. So minimal close, a lot more time open. And the open stuff is a lot more team-on-team based stuff. Games, team-on-team, you know, a lot. So it's actually gone from probably 60-40 to 40-60. Players now train with a lot of games for understanding, a lot more open games. Hace tiempo le prestaba mucha atención y metía mucho tiempo en ejercicios cerrados, con juego, tal vez 60% de ejercicios cerrados, con poca presión, poca dinámica, y un 40% de juego, y ahora ya hace un tiempo están tratando de invertirlo. Los chicos se divierten, cuando la pasan bien y se están divirtiendo y están compitiendo, también van adquiriendo conocimiento porque necesitan resolver lo que les está sucediendo, entonces están más atentos a pensar de qué manera pueden resolver mejor y qué tienen que aprender para poder solucionar lo que está sucediendo. Entonces hoy por hoy un poco más invertido, 60 minutos en situaciones general de juego, movimiento general, equipo contra equipo. 60 de juegos y 40 de más o menos de ejercicios cerrados con poca presión. Andrew made a really good point that our players at home spend a lot of private time on closed scripts without not at training. Self-driven stuff down the park with their mates on a Wednesday, on a Sunday, they do a lot of play and closed skills without coaches. So it's self-driven training. Hay muchos jugadores, sobre todo en la región donde estás, Praga, entrenando, es que los chicos se llevan pelotas a las casas y hacen ejercicios individuales solos. Entrenan el miércoles, entrenan el domingo, se juntan con alguno en un parque, en la casa, en el club. Entonces, ya esa parte cerrada la están haciendo en sus casas, fuera del entrenamiento, nos permite a nosotros ir mucho más al juego, a una situación real, donde tengan que ejecutar de buena manera y tomar muchas decisiones al mismo tiempo. The level. They get there half an hour before, they should be working on the micro skills around their position. También está bueno entender en qué nivel están los chicos, qué edad tienen, qué es lo que necesitan en ese momento, si tengo que ir a una destreza básica o una destreza específica, y poder jugar con eso. Pero ir moviéndolos entre algo cerrado, dinámico, poco dinámico, con poca presión, algo un poco más similar a una situación de partida. I'm happy to leave this behind too. This is just a really quick 10-minute true attack.
just an attack framework, okay, how we attack, right? There's five things. Most of this group in New Zealand play a shape, some sort of attacking shape, maybe not so much of the youngsters, right, but that's how we play with our pod system, okay? And then we strike from scrum and line out, got to get to game line and the strike, alright, and then obviously attack in the red zone, which is in the 22 metres to the try line. We call that a red zone, we're down there. We look at territory now, massive in the modern game, territory and the kicking game is really high now. And the last one is also going from structure to unstructured play. It's a big part of attack, it's called transition. Because we defend, 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 turn the ball over, where we go? So unstructured now, we're gone. Algo que están para ver un poquitito de ataque y cómo lo estructuran ellos en la región en la que están trabajando, sobre todo en la edad de 15, 18 años, que es a nivel colegial. Bueno, cómo vamos a pensar y cómo vamos a trabajar el ataque. Son cinco cuestiones básicas, simples. Una es qué estructura vamos a usar. Algunos ya empiezan a usar estructuras de ataque, 1-3-3-1, 2-2-2-2-4-4, que los chicos puedan tener en claro. Si estamos desde un rack en la punta, ¿qué vamos a hacer? Si salimos desde el medio, ¿qué vamos a hacer? La otra es movimientos a partir de las formaciones fijas. ¿Qué vamos a hacer en un scrum en el medio de la cancha? Scrum izquierda, scrum derecha, line, line de 5, line completo, line de 3, line de 2, line de 4. ¿Qué hacemos en la zona roja? Ellos le llaman zona roja desde el 22 al nivel contrario. Esos últimos metros. Bueno, ¿cuál es nuestro plan de juego en esa zona? Tenerlo bien claro y trabajarlo y ser bien efectivos en eso. Algo que hoy, en el juego de hoy, es muy importante es el juego territorial, todo lo que es el uso del pie, no solo del que patea, sino cómo se preparan para ayudarlo al que patea a estar en una mejor posición y cómo se prepara el resto del equipo una vez que pateamos la pelota para ir a disputarla, en el caso de que la recuperemos, cómo la usamos, en el caso de que no la recuperemos, cómo nos vamos a ordenar. Y después la última, que también es importantísima, son las transiciones. ¿Qué hacemos de la pelota recuperada? Nuestro objetivo en defensa es recuperar la pelota. Bueno, tenemos que tener bien en claro una vez que recuperamos la pelota, que es juego desestructurado, qué tenemos que hacer. De qué manera vamos a sacar provecho de esa pelota que acabamos de recuperar. Que los chicos puedan tener claridad de juego estructurado es esto, juego desestructurado es esto. Se rompió, juego desestructurado. ¿Qué hacemos? Juego por roles, funciones, portador, el primero que llega, lo que fuere, no hay más sistema, y qué hacemos de pelota recuperada, el equipo que estaba atacando pasa a ser defensor y probablemente esté un poco desordenado para defender, ¿cómo podemos sacar provecho de eso? Before I do any of those five attacking things, what do I need? What tools do I need as a player? Antes de hacer y de ejecutar estos cinco puntos importantes, ¿qué necesito yo como jugador? Antes de poder ejecutar bien esto. Destrezas. Escuchá, what? En ataque, ¿cuáles serían las destrezas básicas? Atrapar y pasar. Run, catch, run, run, catch, pass. Chest, pass, yeah. Uso del pie. Kick. Kick. Tapear, correr, correr, pasar. Tapear, atrapar. Yes. Read pictures. Leer, read pictures. And make decisions. Tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Adelante y tomar decisiones en base a lo que veo. So if I have those things, I'll be able to do all those things. Alright? So we teach the core skills so that we can attack in this way. Alright? If we don't, we probably won't be able to do some of these things. Alright? So the cart before the horse is around the core skills. Okay? I need my boys to come to training with a bag of core skills. Right? So I can train and play the attack we want to play. Okay. If I don't have these things, I'm toast. I can't do anything. I'll struggle. Importante, antes de determinar esto y ponernos a entrenar y poner el foco en esto, es detectar y tener bien identificado cuáles son las destrezas básicas que necesitamos en ataque. Y que los chicos puedan venir a cada entrenamiento de ataque con las herramientas. A veces por ahí algo nos sale y pensamos que está en esto, también los chicos no tienen todavía internalizado alguna destreza.
todavía no entienden, no pueden identificar qué hay adelante, no toman buenas decisiones, por ahí no tiene relación con esto, sino hay que volver. ¿Cuáles son las destrezas básicas del ataque? Estas, volver a entrenar y asegurarnos que los chicos, para poder ejecutar bien eso, tengan las destrezas bien incorporadas. So I'm just looking at a tech check now, so put your hands up if you've got 1-3-3-1. Levanten la mano los que usan sistema de ataque 1-3-3-1. Only a few. Not there? No. A esta edad por ahí no hay sistema, algunos que están ahí juveniles sí, tienen alguna estructura de ataque, algún sistema de ataque. You can teach this at about 14, 15, I reckon. It's about the start point, okay? So I'm not going to spend too long here, but there's a reason why we attack with one loose forward in this channel between the sideline and 15, pot of three here, pot of three here, one in that one channel there. You know why we set up our forwards like that? Vamos a empezar a entrenar un sistema como este a los 14, 15 años. Ellos tienen una razón de por qué ponen una tercera línea en una punta, otra tercera línea en otra punta, y después dividen con dos células de tres en el medio. La pregunta que les hace es si tienen idea y tienen claridad de por qué es beneficioso utilizar este sistema. The Plymouths do it, the All Blacks do it. Muchos equipos hoy por hoy utilizan este sistema. Do we know why? ¿Por qué creen que lo utilizan? Porque el duelo de los extremos es un tercera línea con un mismatch. ¿Un mismatch? Yeah, maybe, yeah. Do you use all the spaces? Space is the main one. Ocupamos todos los espacios de la cancha. And it's also efficiency. In the old days, eight forwards. All right. Well, man, I hate that shit. I'm on forward. I get tired. Right. Es para ocupar espacio también. Está bueno y también por una cuestión de eficiencia y efectividad. Por ahí hace muchos años corrían 8 para un lado, para el otro, iban, salían la pelota para el otro lado y corrían y corrían y corrían. Y el jugador deja de ser eficiente, empieza a estar cansado, no termina siendo eficiente en ninguna de sus funciones. I'm going to run through a real quick example. It's the edge. I'm an idea. 8, 3, 6. Inside. Vamos con un ejemplo simple: una pelota desde la punta, desde un rack de la punta, medio crown, y después una estructura de 3 forwards. You can teach your younger kids and put them in colored boots. Para poder empezar a entrenarlo, lo podemos identificar a los chicos que tengan esos tres una pechera del mismo color. Que sepan que tienen que ir juntos. Cuando se pierde uno, yo soy rosa, voy con el rosa. Me perdí, lo junto con alguno del mismo color. 1, 2, 3, same color. 4, 5, 6, another color. Different color, different color. Si lo vamos a dividir de manera simple, los tres primeras líneas, pecheras de un color. Los dos segundas y un tercera, pechera de otro color, y los dos que van a la punta con una pechera de un tercer color. Entonces ya cada uno sabe a dónde va y si se pierde, se conecta con el jugador del mismo color. Tenemos un montón de opciones, el B puede ir hacia adelante y pasar al A adentro, al C afuera, o por espalda del C se la puede jugar un back. All the options around the pod there. That's why. Se puede jugar un pase directo de 9 al 10, pasando la estructura en falso, un montón de opciones desde una misma situación. Then the second part of that, the next one over. This is a new way. Después, la segunda célula, esa es la primera célula. Volviendo desde la punta, la que vimos recién, es la primera célula. Se la pasamos a esa célula, resolvieron. Esta sería la segunda célula de 3 forwards. Esto es algo que se está viendo últimamente en Nueva Zelanda, hay muchos equipos que están empezando a hacerlo. And Irish, Italian, French, and young players now are setting this up as their other pod. Off the sideline, ABC. Next pod over here, they're setting up like this. En Irlanda se está viendo mucho, en Italia también muchos juveniles de Nueva Zelanda están empezando a hacerlo. Fuimos a la punta, volvemos con la primera estructura de forwards, lo que vimos recién. Una vez que vamos a abrir a la segunda estructura de forwards, con este posicionamiento. El que va a recibir, que sería el B, sin un interno,
tiene un externo el C y el A, que antes estaba dentro, en la primera célula estaba dentro, pasa a pararse atrás. Y más atrás, el bajo. Entonces tenemos tres y uno afuera. ¿Por qué creen que se paran de esa manera? The main reason is that I can't see A and the team. If I'm defending, I can't see where they are. So I'm not sure who to defend. Tiene un semiataque. Sí, y la primera razón es al jugar con la estructura anterior, la defensa siempre está viendo a todos los jugadores. Entonces hoy por hoy la defensa suben muy rápido y salen asfixiados. El hecho de pararlos de esta manera hace que la defensa no pueda ver a dos jugadores. No sepan dónde están, no sepan si hay alguien o no. Eso genera un poco más de duda y nos da un poco más de tiempo como ataque para jugar distintas opciones. Pero que la defensa tenga un poco más de duda y salga un poco más de espacio. By having a stack, I've got three new options in red. Just because I set up a stack, I've now got three new options. So we have more options as well to play around that formation. Ahí tenemos tres opciones nuevas que puede entrar el A entre el B y el C. Es decir, el C se abre y entra el B, que estaba metido atrás del B. El A, perdón. Después podemos jugar con el A por la espalda del C y ese A también puede jugar con el 10. You guys can hear that, I'll just leave it behind. Quickly run through this. So from a scrum, it's how do we get into shape now? How do we go from a scrum to 1-3-3-1? Alright? And it's simple. Well, it is surprising. 9 hits 11, he carries. You have a 7, first ruck, plus 12. Ruck 1. Alright? ¿Cómo logro llegar a esta estructura de un scrum? Line wing comes off, bang, 11 hits here, 7, 12. A mi izquierda tengo el 9 comprometido de la defensa del otro lado, en el lado ciego. Round the corner. Soy el 12. 8. 6. Al canal del 2, lo que hicimos sobre la izquierda. Pasan 3 forwards, podemos hacer un continuado. Después podemos jugar afuera. Después de 2 fases, tercera fase en la punta, y ya quedamos bien, con el sistema bien identificado y bien armado. And you'll notice, number 8 came around the corner and then he taxis his way across to this edge. Okay? And he stays there. Then you have your 4, 5, 6. 1, 2, 3. And a stack. 7. 17 now, we're back to the short side. Desde ese crown izquierda, el 7 ya han abierto, limpia el primer rack en el centro de la cancha y rebota. Después pasaron el 8, el segundo abierto y el otro ala a hacer el continuado. El 8 va a ese continuado y después va a la punta. Porque por lo general, como lo entrenan ellos, el segunda línea cerrado no va a llegar a circular. Entonces, mientras se va acercando, el 8 colabora con esa estructura. Después que limpian, se va a la punta y se quedan con los backs. Y le da tiempo al otro segunda línea para cuando volvemos de la punta derecha que ya se acople al segundo abierto y al que estaba de 6. Y las primeras líneas son los que menos se desplazan después de ese primer scrum. And once you're in that shape, you just stay there. You just stay there. Eight stays down here. Just keeps here. You've got a winger, fullback, center. Stays here. Over here, you have your 4, 5, 6 operating in here. Off the 10, 12's here. 1, 2, 3. 7's over there, just go bang, 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 just quick way down the field. That's how the Pumas play, exactly like that. Although they don't have a stack, they have another flat line here like this one. Right. But this is probably just taking things to another level. But under 14 players in through here can all learn that. It's not difficult. Right. It's efficient, lots of options. Right. And your skill set of your players from 1 to 15 has to be pretty good, eh? Ball catch pass, look out the back, run, carry. Es un buen sistema, es simple, lo podemos empezar a entrenar, que los chicos lo puedan empezar a ver.
y a practicar desde los 14 años. Nos da un montón de opciones, ocupamos todo el ancho de la cancha, estamos bien distribuidos, podemos ser eficientes, cada uno tiene claridad, salgo del scrum, salgo del line, a dónde tengo que ir, y también lo que fomenta es que todos los chicos tengan que incorporar todas las destrezas, todos tienen que poder correr, poder limpiar, poder pasar la pelota a la carrera, poder jugar una espalda, poder abrir la pelota desde el suelo. I'm just gonna fast check this now, boys and girls. We talked about kicking before. This is quite a good slide. All age groups, when you step onto the rugby field, you need to know what the mat looks like. What am I doing where? So you can design this yourself. Alright, so if we're playing this way, here's the goal line, that's the try line. Alright? Está bueno que los chicos cuando entran a la cancha puedan entender de qué se trata, qué vamos a intentar hacer en cada sector de la cancha, poder mapear. We call that area trust your brother. Simple, one ruck, get out. One ruck, get out of here. Alright? En nuestras 22 eso le llaman confiar en nuestro compañero, ser simples, un ruck máximo y poder salir. The mid zone from the 22 to probably the 10 meter, we used to call it our rock zone. Run or kick. La segunda zona le llaman rock, que es correr o patear. Tienen la opción de las primeras fases identificar si pueden seguir jugando, si no pueden lastimar a la defensa, tienen la opción de poder jugar con el pie. If we kick, they are the, probably the best landing zones for us. Si usamos el pie en esa zona, esos deberían ser los lugares a donde deberíamos poner la pelota. Contestable, contestable, or you kick to the middle, because the defenders are normally 10 on the 15, and over on this side here, the fullback is normally here. Two in the backfield. There's always space in the middle. Okay? That's our most used defender. 13 players up there, 10 and 15 in the backfield. Okay? Los lugares a donde vamos a tratar de patear son pelotas a disputar entre las 15 y el touch de los dos lados, y después muchas veces nos encontramos con defensa de 13 y 2. Si tienen dos atrás, por lo general se paran entre 15 y 15 para poder cubrir las dos puntas. Si hay un espacio en el medio, tratar de poner un pie largo entre medio de esos dos jugadores que nos dé tiempo a nosotros para poder ordenarnos e ir a salir a presionarnos. The next zone here is around just playing our shape. 1-3-3-1. Patience, play shape, keep moving, move the defense across, shift back, short side, get open side, far side, stay in your shape, trust it. Multiple phases. Ruck, 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 another ruck, 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 hold on to the ball. That's where we attack. That's our shape area. La tercera zona es de tener confianza en el sistema. Tener bien en claro cuál es el sistema, cuántas opciones y qué opciones nos da para tratar de tener paciencia y con esas opciones poder lastimar a la defensa. Poder meternos dentro de la defensa, generar un desorden y poder sacar provecho de eso. And that's the red zone we talked about. In the red zone before, so we say play with patience. Because when we're there, we need to score. We put pressure on, we've got to that area, we want to score points. Play with patience and try and work towards the middle. You see a lot of teams pick and go, bang, and pick and go, towards the middle. Why? La última zona, la zona roja, es tratar de jugar con paciencia. ¿Sí? Tener paciencia, el objetivo ahí es tener posibilidades de poder marcar puntos. Y lo que se ve mucho es que los equipos intentan siempre atacar, sobre todo con el pick and go, al centro de la cancha. ¿Por qué creen que se busca estar sobre el centro de la cancha? Empezar a generar espacios afuera, que se junten jugadores de la defensa en el centro de la cancha, poder tener espacios afuera. And you normally come just quickly with breaks. So as our forwards are working towards the middle, we are 10 and 15. Alright? We just walk our way towards the middle and we can swing either way. Alright? If we swing right, we come here, play it here, play unders, play whatever, we do something on this side,
Or when they go, bang, bang, we swing and come in. Down the studio. Okay. Y una vez que estamos en el medio, por lo general se ve al 10 y al 15. Son dos distribuidores atrás de esos jugadores y pueden ir hacia un lado o hacia el otro. Juega mucho con esa opción de detectar que el espacio está a la derecha, o ir el 10 primero y el 15 afuera, y si van hacia el otro lado, voy el 10 afuera y queda el 15 de primer distribuidor y no tienen que correr tanto, entonces quedan bien posicionados. Los dos pueden detectar espacios y distribuir de manera eficiente. That's us for it. All I would do, don't worry so much about the 1-3-3-1 if it's not you, but I would strongly advise that you put a map down that the boys know and the girls know what to do where. So we're in this area, team, what are we doing? Now we're in this area, what are we trying to do? Now we're down there, what are we trying to do? Right. Teach them. Then they own it, not you. También es importante, más allá del sistema de juegos, que los chicos puedan entender qué vamos a intentar buscar en cada sector de la cancha. Está bueno, no nos quedemos eso para nosotros, sino enseñémoslo. No es para que quede nosotros, sino para que ellos lo puedan entender y después puedan resolver. Que puedan entender si tenemos un sistema de ataque, cómo es, las opciones que son, a dónde va cada uno, pero también entender cuál es el objetivo en cada sector de la cancha para poder ser eficientes en ataque. That's a really quick sort of thing to attack. We're over time, so that's probably us for fine. If there's any burning questions in the room about anything, maybe about 10 minutes just to answer the questions, then we get out of here. Esto es más que nada todo por ataque. Si hay alguna pregunta importante para hacer, hacemos unos 5 minutos de algunas preguntas y respuestas. ¿Algún ejemplo de sistema de ataque de la zona roja? Any examples on attacking systems out of the red zone? ¿Qué hacemos? ¿Cómo atacamos desde esa zona? Sí. ¿De Shade? From our own heart. De nuestra propia mitad. In the wrong area? En la zona roja. No. Sí, no. 20 de arriba. Pretty simple. So normally speaking, if we start out on the left side, say we're out here somewhere, alright? We're trying to work towards the middle. Okay, so there'd be one guy there, two in the ruck. Dos en el ruck. You two come with me at the back. And 6, 7, 7, and 8, the third one, and the next one is coming. Okay? So you can pick and go. So you guys pick. Go. Puedes hacer eso. Pick and go. Bang, bang. Alright, one. Yeah. Last bump. We're on the bump. 5. And there'll be 2 more out there. Y va a haber 2 más por afuera. These boys have got up off the ground. And around the corner. Se levantan el piso. Y corren esa esquina. That's a pick. Ataque, ¿cierto? Yeah, this is a pop, this is a shovel, yeah. Push, and we go through here. Okay. It's a pick, this is a shovel. Pick and shovel. Los nombres que le dan a esas dos jugadas. O we say tank, or shovel. Tank, tank it up, or rifle. Tanque o rifle. Okay. All 8 of us keep working on it. Todos los otros 5 siguen trabajando. Plus 3, around the corner. Work towards the middle. Y 12 and 13? Where? 13, 12, 14, 11, 10, 15. Okay.
¿Cuándo vuelve? Bueno, sí, a eso. ¿Cuándo vuelve? When do they reposition? When do they go back to the... ¿De dónde está? ¿Dónde? When do they find the middle of this? Good question. So, we work towards the middle. Alright? When do we go? 15 years. When do the 10 and 15 go? ¿Cuándo se van el 10 y el 15? ¿Cuándo se van? ¿Cuándo de? Cuando son más. Cuando son más. ¿Cuándo salimos? Cuando son más. ¿Cuándo son más? ¿Cuándo son más? ¿Cuándo son más? So we're trying to squeeze everyone to the middle. Estamos tratando de meter a todos en el medio. Probably 8 forwards here. 8 forwards. Tackle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tight. Alright, here we go. Juntos. Una vez que bring them in, todos, los you bring them in, you go. They stay up. You keep punching through the middle. Punch. Bring them in. Por eso nos juntamos primero. There's a few legs in 11, 13, 11. So what we can do here, about 13 and wing up. We're going to 13 and wing. 15 behind me. El 15 atrás mío. I peel around. You come in front. Downline out to the 15. So we can run some little cans in here too. Little things like that. 13 down underneath, 12 underneath, go out the back. What does that do? Yeah, so this is the world for this one. What does he do by doing that? Can you have a fight? Tomar marca. Yeah, of course, I'm going to push out. I say, tune in here. Tratar de comprometer a un defensor ahí. Sí, sí. Comprometo un defensor acá, freno la defensa y juego por la espalda para afuera. Y ya damos al 6. For under 15 o under 15, where you don't have a very good defense, don't you think that if you learn or you teach the young boy to play a system, you are not given the chance to read the picture because they should follow a guy that you are giving them without taking note that they don't read the what they have in front. Estoy diciendo que en las edades de M14, M15, donde no hay un sistema defensivo muy estructurado, si le hacemos jugar un sistema dado ataque, no le estamos dando la chance a los chicos de leer lo que tienen enfrente, sino que tienen que seguir una guía sin tener en cuenta lo que tienen enfrente. So he's talking about attack. Yes. That's it. Okay, sweet. It's a good question. So why do we have a system on attack? Do we know what? Other than being efficient and having our forwards spread across the pattern. ¿Por qué tenemos un sistema de ataque? Más allá de que nos da eficiencia, nos da eficacia y nos da la posibilidad de ocupar todos los espacios, ¿por qué más tenemos un sistema de ataque? ¿Qué vamos a intentar hacer con el ataque? Tomar decisiones. Lo único que hay que hacer es tomar decisiones. What are we trying to do with our attack? What's our aim? Tomar decisiones. Digo con nuestro ataque. Watch your place. The main reason is to get in behind the defense. Right? So we use a system that we all know to get behind them. But when we get behind them, we say we are on top of them now. We're on top. They're going backwards. Right? Then you play whatever you see. No more system, play what you see. You breach, you offload, you kick, whatever. When you breach, you play what you see. Okay? No structure. Alright? El objetivo sería poder tener un orden para generar desorden. No es para respetar el sistema todo el tiempo, sino, bueno, estar ordenado con el objetivo de que
de poder desordenar la defensa. Una vez que desordenamos la defensa, juego desestructurado, se rompe el sistema y a partir de ahí lo que empezamos a hacer es mirar lo que hay enfrente y en base a eso decidirlo. Pero el orden del que hablamos para tener al principio no es para sostenerlo a lo largo del tiempo por muchas fases, sino que los chicos entiendan que este sistema es para romper la defensa, desestructurarlos y a partir de ahí jugar con lo que tenemos enfrente. Play structure until you bridge, then you play what you see. Jueguen un sistema, tengan un orden hasta generar un desorden. Una vez que se rompió la defensa, ahí empezamos a tomar decisiones en base a lo que vemos. From a boxer, I'm working this guy over until I find a weakness, then I'm going to pay him in it. Soy un boxeador, también tengo una estrategia. Empiezo a seguir un plan, una vez que detecto una debilidad, ahí lo ataco por completo y trato de derribarlo. Pero tengo que seguir un plan para poder generar un desorden, una debilidad en el contrincante. ¿Algo más? Con respecto al partido del sábado, pocas veces que lo detuvimos. Cuando relanzaban, lanzaban con Mackenzie y muchas opciones. Gozaba o porque se veía, inclusive se veía como amontonado, jugadores de 10, un grupo de 5 o 6 jugadores alrededor del equipo. ¿Por qué recomiendas los blacks? Dan, Mackenzie número 10, y sometimes he has like 5 players on the side. How many options he has? So, this is a really good question too. So, at under 14 level, I would keep it simple. Catch pass, run square, catch pass. Es una buena pregunta para los chicos de 13, 14 años. Bien simple. Atrapar, pasar bien, correr hacia adelante. Bien simple. Just keep your boys moving, catch pass, go square, watch pitches, whatever. Just like this, nice and simple. And then you're here. Que los chicos se muevan, que corran, que toquen muchas veces la pelota, que aprendan a jugar el juego. 15-17 or 16-17. Right, when I have the ball, have 2 or 3 options. 15, 16 años, una vez que tengo la pelota, que los chicos tengan 2 o 3 opciones máximo. When I'm attacking, I've got that option, and that option. Same. Una vez que estoy atacando, tengo la pelota en la mano, tengo la opción de ir, pasar hacia afuera, pasar hacia adentro, o jugar una espalda. No muchas opciones. I'm heading to the All Blacks now. Have 5 or 6 options. A medida que van evolucionando, como puede ser en el caso de los All Blacks, cada jugador tiene un montón de opciones. Carry, tip, hook, bomb, shift, Mackenzie, roll ball, chip kick, whatever, okay? So just as you come through, just add some more options onto your team. Un montón de opciones. El jugador que la lleva puede ir, pasar adentro, jugar afuera, jugar una espalda, jugar un salteo, jugar una espalda, en vez de con el de atrás, con otro jugador que aparece. Un montón de opciones, sentir lo mismo, dar una espalda, poder meter a alguien adentro, meter un corto, un largo, usar el pie, darse vuelta a un back que trata de rebotar, un montón de opciones. A medida que van creciendo y los chicos tienen capacidad, darle más opciones para que en ese orden podamos generar un desorden en la defensa. The Italians are in blue. What? Have a look at all the options they have on the tap. Italia de azul. Miremos todas las opciones que tienen en ataque. Then the ball over, man, shift it, then square, round the corner, to your guys in the ruck, look at the stack, up the back, stack, boom, carry, hook, hook, down the line, square. Espalda, espalda, corren derecho, atrapo, pase, corro derecho. Two pass, corro derecho. Hook, hook, square, under, bang, bang. Dos estructuras, espalda, espalda, enderezamos todos, corro derecho, paso, atrapo, corro derecho, paso, atrapo, corro derecho, paso. Miremos de nuevo la vuelta de la izquierda hacia la derecha. Unstructured, turn over. Juego desestructurado, recuperamos la pelota. 1, 2, 3, stack, outside ball. Fíjense cómo están, 3, stack, en vertical. Stack, check, el B juega una espalda con el C, se la pasa al A. El A juega una espalda con un forward que había afuera y se la pasa al 10. Roll ball at the back. Espalda. Defense, Aussie, stand in.
o brunear, los defensores pasan hacia adentro, se sientan, otra espalda. Got rid of those two guys, they hit the hole instead. Space the other way. Los australianos se tuvieron que quedar, se metieron en esa espalda. Un 5 versus 2, más 1. Muy bien. Italy. En Italia. Estaban parados como la segunda estructura. Look at the setup here. A little bit of a kind of a half stepping system. Meaning the position of the box. The set system. Atacó el 11, pasaron 3 forwards. Look at all the things happening around here. Miren todo lo que pasa por ahí atrás. In the old days it used to be here, here, here and here. Hace tiempo podríamos haber visto el equipo que atacaba uno al lado del otro. Hoy tratan de, en vez de jugar tan horizontal, un poco más vertical, empezar a esconderse de la defensa. Miren cómo se separan. Están ocupando toda la cancha con muchas opciones de espalda. Más difícil de leer para la defensa. Pelota al centro de la cancha, cerrar a la defensa, detectar y atacar espacios por afuera. No hubo ningún punto. Hey, just for me, team, it's awesome. It's quite long. We love coaching, and when we travel anywhere, we just love to talk about rugby. And so you've been extremely attentive. 3 hours. Estamos terminando hace 3 horas que estamos. Obviamente somos apasionados. I hope you've picked up something to take home, something new maybe you haven't seen before. Simplemente esperamos que hayan agarrado alguna cosita de estas 3 horas, algo que se pueda llevar con ustedes y compartir. I will leave most of the stuff behind, so you can access it. It's just they say it's on a PowerPoint, maybe get a flash drive or something, check it out from your boss man. And we've got their emails as well. Yeah, oh, emails as well. También tenemos los emails. El que quiere dejar con Mati va a dejar lo que pueda, lo que les interese, bueno, después lo elegirán ustedes. Además tenemos sus emails para pasarles más información. Lastly for me, and Andrew will close. We actually believe in New Zealand that Argentina is a legit rugby program. We always worry. We just lost 2 tests. We always worry about Argentina. You guys, you girls are the future. En Argentina pensamos que en Argentina, Nueva Zelanda pensamos que Argentina está en el futuro del rugby, es el futuro del rugby. Realmente nos preocupamos cuando jugamos contra ustedes. In your small provincial pockets, you have the ability to take your game to a higher level. En sus distintas provincias, en la forma de trabajar que tenemos en las regiones, ellos creen que podemos llevar el rugby al próximo nivel. One result on the weekend does not define you. El resultado del fin de semana no nos define. How you respond as coaches from now is what defines you. Lo que nos define es cómo respondemos nosotros como entrenadores a partir de ahora. I'll just leave you with that thought for now. Me voy a dejar ahí. I think the biggest thing we picked up tonight is that performance comes before outcome. Outcome being getting results and winning championships. Lo más importante es la performance y no los resultados. So coaching the performance of the player and giving them the tools to become the best player they can be is the best result that you can have. El mejor resultado realmente para nosotros es poder dar una caja de herramientas completa a nuestros jugadores. Si le dimos eso, ese es un gran resultado. As a team, you end up being working hard and
lucky enough to win 10 games, that's great. But if not, you've done your best as a coach and you've given the player the tools to be the best player they can be. Y si le diste esas herramientas, le estás dando la posibilidad al jugador de, si él lo quiere, ser su mejor, alcanzar su mejor versión. It means that player gets to play 100 games for his club. That's awesome. He gets to play for the Pumas. That's awesome. But that's your job as coaches, is to instill confidence. Pero ese es nuestro trabajo como entrenador, le damos la confianza para que ese jugador puede llegar a alcanzar sus objetivos. Okay. Just enjoy your coaching, enjoy the experiences. Disfruten la experiencia de ser entrenadores. And make memories for yourself and your teams. Y creemos memorias para nosotros, recuerdos para nosotros y para nuestros equipos. Ese es el mensaje. Además, no lo nombré cuando entramos, pero lo quiero hacer al final. Unas gracias totales a Pico, que realmente la labor que hace como traductor no es fácil. Y es algo que hace cuántos años que vas a Nueva Zelanda y estás con ellos, porque hay que entenderlos, es una de las cosas. Por ahí si quieres publico en chino, hay un chino. El que quiera venir mañana estamos de las 9 hasta las 4 de la tarde entre gimnasio y cancha, si alguien quiere acercarse a chusmear, a ver de lo que hablaron y lo que hacen en el club. Bienvenidos. Eso es. Mati. Bueno, primero que nada agradecer a todos los que se animaron. La verdad que después de 3 horas fueron pocos los que se fueron. La verdad que estuvo recontra entretenido, me parece unos genios. Se nota que son apasionados de esto y todo lo que vimos hoy queda filmado. Lo vamos a compartir con todos, lo vamos a pasar. Y bueno, agradecer al Facu por la gestión y a ustedes por estar acá. Y bueno, si es la primera vez que están en Mendoza, de verdad sepan que va a ser de ahora más una opción para que ustedes puedan venir acá y visitar. Muchas gracias. It's a waste of time. Yeah.